thank you Buenas, buenas gente que se conecta a BN Periodismo. Espero que nos hayan extrañado mucho nosotros. Si sí les extrañamos, hoy es lunes, inicio de semana. Hoy es 23, 23, 23 de octubre de 2023. 23, 23. ¿Cómo está la gente? Ya le veo aquí muy activada en el chat. Un saludo para Jeffson Ruiz, para Sebas Baku, para Andrea Cerezo, para Iván Guong, para José Tinajero, para Santiago Santos, para desde aquí se ve tu casa, para Maca Armas, para Alex Ayo, para Raxo. Un saludo también para Jonathan Aizaga. Un saludo también para Julio Grijalva. Un saludo para todos Flotan, para Chris Andrade, para... Tu voz en YouTube para Emilia Vinuesa, para Erika Bermeo, para Dani S. Ver. Un saludo también para José Zambrano, para ¿quién más? ¿quién más? Está aquí Rita Romero, para Una Máquina, para Katy, para. Creo que son todos. Un saludo para Alejandro. Se han quedado dormidos, se han quedado pegados en las sábanas. Un saludo también para MJ Rivera. y Un saludo para Yanni Guzmán. Un saludo también a la gente que nos está viendo a través de Facebook tengan un buenas, buenas hoy también junto a nosotros. No se despeguen porque tenemos unos temas bastante polémicos del día de hoy. Este fin de semana pasaron cositas, pasaron cositas que yo diría que rayan entre la política y la farándula y qué más se puede decir. Cosas que pasan en Ecuador, todo muy extraño. Todo muy extraño. También se le acorta el reloj a Guillermo Lazo para que presente su libro de 300 páginas con los logros de su gobierno. Pongan en el chat qué logros creen que tenga ese maravilloso libro que aparentemente ya está escrito. Ya, ya está, está escrito. escrito. Andrés, ¿cómo estás este lunes 23 de octubre de 2023? Hola, Pancho. Hola a todas las personas que se conectan en este Buenas, Buenas. Pero bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo amanecieron en este día? ¿Cómo amanecieron en este lunes? Siempre me pierdo las fechas. Lunes 23 de octubre, ya lo dijo Pancho, 23, 23, coincidencia o destino. Ya comenzamos a ver las cosas paranormales de ahí en las fechas. Eh, el día de ayer también hubo un mega aguacero aquí en la ciudad de Quito, pero un mega aguacero. Yo en el lugar donde estaba se fue la luz por unos segundos, luego regresó, se veían cómo caían los rayos muy cerca, digamos que al, al centro de la ciudad, o sea, al, al centro poblado de la ciudad de Quito. Ustedes, dónde vivieron este aguacero, no sé si cayó el mismo aguacero en Ibarra, en Latacunga o en otros lados, como estuvo en el sur de Quito, en el centro y en el norte. Yo personalmente estaba en el norte, justo ahí Pancho estaba preguntando si teníamos luz. Creo que tú no tenías luz, Pancho. Yo tu yo no tuve luz por unos 2-3 segundos, por suerte. Luego regresó, luego caía un rayo y se iba un segundo. Y luego, mejor dije, mejor apaguemos la tele, por favor, porque si no se nos va a dañar todo. Pero eso pasó el día de ayer y a mí sí, ya, sí me estaba ya asustando porque no. No era no era normal ese nivel de lluvia. Sí, eh, como diría el audio de TikTok fue una tormenta electrónica bastante ah. bastante fuerte la tormenta eléctrica el día de ayer. A, a mí sí se me fue la luz bastante tiempo. Eh, iba y venía iba y venía. Eh, yo diría que en total fue como si juntamos ese ida y vuelta de la luz. Yo diría que fue más o menos una hora, hora y media que no tuve. Electricidad. ¿En serio? ¿Tanto así? Iba y venía, se prendían, se apagaban las cosas, eh, sonaban los generadores de, de, de algunos edificios. Eh, bastante, bastante complicado. Eh, pude ver igual videos. Me parece que en el sector de la 10 de agosto, donde ya no se llama 10 de agosto, sino. ¿Cómo es que se llama la calle cuando ya no es 10 de agosto? La en la Galo Plaza. En la Galo Plaza Lazo. Eh, pude ver videos donde la calle estaba completamente inundada. Eh, Ahora se ve el municipio de Quito destapando los desagües. Ya sabemos y ya sé que van a poner en el chat: es que el ciudadano es del sucio. Sí, es el sucio. Nosotros somos los sucios que botamos basura y que por eso se, se tapan los desagües. Pero también es tarea del municipio destaparles. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque. Últimamente el municipio de Quito ha estado realizando un montón de trabajos en las calles y dejan ahí la arena y los escombros. Y eso también se va a los sumideros y les tapa. Así que también un llamado de atención para la administración pública que esté realizando trabajos en las calles. Solo, solamente ayer eh, vi que había un hueco en la calle que habían tapado con arena porque recientemente habían hecho trabajos. No pavimentaron, taparon con arena y la lluvia se llevó. Toda esa arena. Y se hizo un, un bache, pero gigantesco. Que ahí algunos carros salieron golpeados porque encima más, al no ver, eh, como se fue la luz, no había alumbrado público. Y no veían por dónde iban y se golpeaban los autos. Entonces, ese también un llamado de atención para que eh, inicien los trabajos para tapar los humideros en la ciudad de Quito. Así destapar. Que destapar los sumideros porque se viene también el fenómeno del niño. En Ecuador, aunque el gobierno nacional ha dicho que el fenómeno del niño vendrá con menos fuerza al país en estos últimos meses del año. Así que atentos también al municipio de Quito y a todas las municipalidades que se estén preparando para la llegada de este fenómeno. Y antes que nada, buenas, buenas, muy buenos días a todas las personas que se están conectando a este noticiero. Gracias por estar acá y quiero mandar un saludo a las personas que están en Facebook, tanto a Marco Martín Saeteros Castillo, que nos dice: logros 300 páginas. Yemit eh, Di Rocío San Martín Cabrera que también está conectado Y a Rit que está con nosotros y que está comentando igual sobre lo que conversamos Y el día de ayer como comentan mis compañeros, ayer hubo un severísimo aguacero aquí en la capital Enorme, enorme, enorme la gente asustada por los rayos, por la tormenta eléctrica Se fue la luz en algunos sectores en el sur de Quito que Digamos que no fue tan fuerte más que en el centro, centro norte de Quito y también hubo algunas algunas denuncias, por ejemplo, ayer hoy en la mañana estaba revisando que el Señor Quique Haff había denunciado que se le robaron el carro, también en medio del contexto de inseguridad que vive la capital. Pero bueno, así estamos, amaneciendo este 23 de agosto y siendo las 8 con 20 de la mañana. Andrés, cuéntanos qué está en tendencia esta mañana en X. ¿Qué dice X hoy? Esta mañana tenemos a Soledad Padilla a propósito de todos estos audios de la denuncia contra Jorge Glass. Está en tendencia con más de 10.000 posts en X. También está 253 kilogramos, no sé por qué, me pueden ayudar porque es esa tendencia. También está Miley, está Pimentel y Matt Smith. Eh, Miley obviamente por lo que sucedió el día de ayer, que bueno, todo el mundo creía o esperaba que Javier Miley iba a ganar en primera vuelta, pero sacó el 30% y el señor Sergio Massa sacó el 37, si no me equivoco, bueno, hasta lo que vi yo. Eh, la noche de ayer también, una cosa que ayer se suspendió el partido Liga versus de Melec, Ajá. por seguridad y no se sabe hasta ahora a qué hora se va a jugar. Según lo que decía Miguel Ángel orque que es el presidente de la Liga Pro, que se jugaría hoy a las 12 del mediodía, eh, pero luego el Club Sport Melec sacó un comunicado diciendo, sí, saben qué, a nosotros no nos han avisado, entonces nosotros seguiremos el reglamento y vamos a jugar a las 7 de la noche. ¿Qué pasa? Hay un agravante, que Liga tiene que viajar el miércoles. Eh, para la final de la Sudamericana con el Fortaleza. Entonces no se sabe un día menos de descanso, pero bueno, para ellos y hacer el, el problema de ellos. Claro, ellos son los cracks, ellos, ellos han de saber. Yo quería decirles que los 253 kilogramos es tendencia porque ese es el peso que levantó Angie Palacios, que este ah, eh, proclamó como la mejor eh, alterista en la división 71 kilogramos y se llevó el oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Así que una compatriota levantó 253 kilogramos y se llevó el oro. 253 kilogramos, más o menos, son tres veces yo. Se ha de ser, sí ser, ajá, bastante, bastante, bastante. Bastantito. <laughs> Pero quiero mandar un saludo a todas las personas también que nos miran desde eh, Morona, Santiago, desde el cantón Pablo VI y también desde Montecristi, porque en teoría hoy se celebra la independencia de Montecristi y también del cantón Tihuinza en Morona, Santiago. Un saludo si nos miran desde esos lugares y gracias por estar conectados a la señal de BN Periodismo. Y nosotros empezamos con los titulares tres, dos. El 15 de noviembre el Consejo Nacional Electoral entregará las credenciales al presidente electo Daniel Novoa. Policía responsable de la seguridad de Fernando Villavicencio fue sancionado y cruce de denuncias entre el ex vicepresidente Jorge Glass y su ex asesora. Francisco Hidalgo dirige al movimiento Revolución Ciudadana en reemplazo de Marcela Guiñaga. Y una pregunta que nos hacemos todos, ¿cuidearios grabaron a Rafael Correa, líder de la Revolución Ciudadana? Y en Noticias Internacionales, Sergio Macia y Javier Milei irán a balotaje para elegir al nuevo presidente de Argentina. Todos estos detalles lo conversaremos más adelante. Comenzamos con las noticias de en esta mañana porque el 15 de noviembre el CNE entregará las credenciales a Danielito, ¿cómo era Bananiel. Bananiel, no Bananiel. ¿Cómo? Pero ¿cuál era el primer nombre? El segundo nombre. Habíamos puesto otro nombre, a ver si nos hacen acuerdo ahí en el chat sería buenazo. El Consejo Nacional Electoral informó que el miércoles 15 de noviembre se entregarán las credenciales al presidente electo Daniel Novoa y a Verónica Abad, binomio presidencial ganador de las elecciones anticipadas 2023. El anuncio se dio la noche del viernes 20 de octubre, horas después de que el embajador de Ecuador en Colombia, Gonzalo Ortiz, tras recibir a Daniel Novoa en Bogotá, dijo que el presidente electo le informó que su investidura sería el 20 de noviembre. El CNE, en el comunicado que compartió, no se refirió a lo dicho por el embajador. La institución únicamente dio a conocer el cronograma previsto para la entrega de credenciales al binomio presidencial, así como a los asambleístas electos. En ese sentido, el martes 24 de octubre recibirán sus cartas credenciales los asambleístas de 21 provincias. El miércoles 25 se realizará la entrega en Guayas y el jueves 26 en Manabí. A los asambleístas de Pichincha, nacionales y del exterior se les dará los documentos habilitantes del lunes. 13 de noviembre. Las fechas mencionadas se cumplirán siempre y cuando las organizaciones políticas no interpongan no ningún... recursos en sede administrativa ni en sede jurisdiccional, aclaró el CNM. Si los tiempos se desarrollan según lo anunciado, podría adelantarse la posesión de Daniel Noboa en la presidencia de la República, ya que inicialmente se estimaba que asumiría el mando a mediados de diciembre. El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, explicó a El Universo que hasta el 30 de octubre se esperan recibir los últimos paquetes electorales de las votaciones en el exterior para finalizar el escrutinio. Estas que la entrega de credenciales depende de la proclamación de resultados de manera oficial y luego de eso se abre el periodo para que las organizaciones políticas presenten impugnaciones ante el CNE o ante el Tribunal Contencioso Electoral. Reiteró que si no existen objeciones no habrá inconvenientes, pero si interponen recursos legales los procesos pueden demorarse un poco más. De acuerdo con el calendario electoral aprobado por el CNE para las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas, hasta el 8 de diciembre se contempla la entrega de credenciales para asambleístas electos, mientras que para el binomio presidencial es hasta el 11 de diciembre. Así que podría adelantarse un poquito más que la posesión del señor Daniel Novoa, lo que también significaría la salida de Guillermo Lazo, algo que creo que nos debería... Aliviar a todo el mundo, no sé si la posesión de Daniel Loboa, pero sí la salida del señor Lazo. También por ahí ya se hablaba que Guillermo Lazo iba a tener otros viajes, ¿no? Otros viajes a, en los finales de sus días como presidente de la República. Sabemos que es un presidente, es un presidente viajero, es un presidente influencer. ¿Cómo, cómo se les dice a los, a los que viajan, a los influencers viajeros? No sé. No, uh, como los foodies, no tienen un nombre específico. Los travelers. Los, los travelers, <risa> 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 alguna cosa por el estilo. Al señor Guillermo Lazo le encanta estar eh, saliendo de, del país, yendo y viniendo en ese avión socialista, en ese lujo que dijo que nunca iba a utilizar. Recordemos que también a propósito del asesinato del, de los implicados en el caso de vidavicencio el señor eh, Guillermo Lazo le tocó regresarse y ya no estuvo en Corea del Sur en esa firma del preacuerdo, un preacuerdo comercial que supuestamente íbamos a tener con el país asiático, y ahora no sabemos cuál será su siguiente destino, pero pónganlo en los comentarios. Lo que sí sabemos es que mientras todo esto ocurre, el presidente electo, el señor Daniel Novoa, se encuentra de viaje por las Europas. De hecho, el día de hoy se encuentra en Italia y se va a reunir con migrantes y con personas dedicadas a la inversión. No ha sido de escrutinio público, no ha sido eh, expuesto en redes sociales de ningún lado las actividades que está haciendo el señor Daniel Novoa. Lo que se sabe es que se encuentra hoy en Italia y que se está reuniendo con inversores. También estuvo en España, estuvo un rato por Colombia. Y así ha estado manejándose el señor Daniel Novoa, quien ha viajado con algunas personalidades, entre esas su esposa Lavinia Balbones. Y es lo que nosotros también podemos reportar. Y eso es lo que está haciendo el presidente electo, el señor Novoa Andrés. También vamos a ver un video de Luisa González que lo acabo de mandar, que salió el día de ayer por Ecuador inmediato, donde ella dice que, bueno, que el señor Daniel Novoa quiso correr las elecciones por la revolución ciudadana dice no sí sí él, él quiso ahí estar por la RC él quiso estar en la lista cinco pero no le aceptamos porque prácticamente bueno porque tiene deudas el grupo Novoa porque ha hecho un capital grande a costa de un montón de cosas y bueno mejor escuchémosle qué es lo que dijo la señora Luisa González es cierto sí por supuesto bueno eh, Daniel Novoa quiso correr por la Revolución Ciudadana quiso ser el candidato el candidato de la Revolución Ciudadana a presidente de la República pero claro eh, nosotros no podíamos acogerlo. ¿Por qué? Porque primero la, su empresa debe los impuestos al Estado. Él uh -huh. no ha pagado sus impuestos, sin embargo, ha sacado grandes capitales. No coincide su pago de impuesto a la renta con su, con su salida de, de capitales del país, eh, empresas en paraísos fiscales y demás. Entonces, no, obviamente no podía ser candidato de la revolución ciudadana, la precarización laboral, el no pago a los empleados del darle bala a los empleados de su misma empresa eh, el quitar el querer quitar las tierras comunales a muchas comunas de santa elena pues no no podía ser nuestro candidato por lo tanto tampoco eh, tuvo acogida en nuestro proyecto político lo nuestro no es un partido de alquiler lo nuestro es un proyecto político de patria que es lo que buscamos nosotros es mirar a los ciudadanos a los ojos, el decirles: Este es mi plan de gobierno, esto es lo que queremos hacer, y siendo gobierno, jamás fallarles. Ahí teníamos a la señora Luisa González, a una de las personas que supuestamente también iba a estar en la presidencia de la Revolución Ciudadana, decían que estaba cercana a eso. Sin embargo, no se ha dado, ya vamos a darles la noticia más adelante de quién está adelante del movimiento. Pero en este momento, donde todo está, pero en la Revolución Ciudadana decaída, ¿no? En este momento todo está en crisis, todo está moviéndose, todo está en duda también alrededor de las lealtades, todo está en duda de quién te graba, de quién no te graba. Eso está bien complejo para la Revolución Ciudadana en este momento. Y la pregunta es: ¿qué hubiera pasado si ganaba? ¿Esto se hubiera hecho público? No se sabe, ¿no? Porque en uno de esos audios que ya vamos a hablar más adelante se dice: dice Yo me esperé hasta que hasta las elecciones para que, porque Luisa me lo robo. Si sí, Luisa González también sabía de este caso, que, ojo, aclaramos antes de dar la noticia, no nos estamos metiendo en temas personales, sino sí. aquí se ventilan temas de posible corrupción. Sí, yo, a ver, si es que. Yo creo que estos temas se habrían ventilado de forma diferente si es que Luisa ganaba, ganaba obviamente. Primero el tema de que si Daniel Novoa pidió ser el candidato de Revolución Ciudadana, yo creo que habría sido al revés. Novoa habría dicho, a mí me propuso Revolución Ciudadana ser su <laughs> candidato y yo dije que no, así habría dicho Daniel Novoa si es que perdía las elecciones. Entonces, como él ganó, entonces Luisa González dice, ah, él quería, nos rogaba, nos pedía, nos pedía ser el candidato. Así es la cosa. De ahí, con el tema de denuncias, si es que ganaba eh, Luisa González, yo creo que no salía a la luz esa denuncia contra Jorge Glass porque me gusta pensar mal y me gusta pensar que a la gente le gusta ser chantajista entonces yo creo que por eso el silencio se habría prolongado un poco más más adelante hablaremos al respecto porque de hecho hay, se han filtrado esos audios donde estaban esperaban que termine todo el tema de la campaña para sacar a luz lo que les vamos a contar más adelante, sí, como programa de frándula, pero nosotros no queremos meternos en la vida personal de nadie, sino en las implicaciones políticas que tiene y en la división dentro del correísmo y aparentemente qué pasa con algunas instituciones públicas, específicamente en la prefectura de Pichincha. Pero antes de irnos de temas electorales, eh, queremos eh, conversar un poco sobre estos personajes. Que insisten e insisten en estos análisis dentro de las elecciones donde lanzan la responsabilidad a ustedes, a la gente que votó por no votar por Luisa González. Y estamos hablando nuevamente del señor Augusto Tandazo. Ustedes recordarán que el señor Augusto Tandazo la semana pasada fue como tendencia en, en redes sociales por sus declaraciones, diciendo que las mujeres no votaron por Luisa González porque tenían miedo de que les quite el marido. Eso es lo que dijo el señor Augusto Tandazo, como si la política de las mujeres girara en torno a la relación, como si hacer política en las mujeres girara en torno eh, en, en, en la relación que uno tiene con el esposo en general. Pero el señor Augusto Tandazo vuelve a ser entrevistado y le vuelven a preguntar sobre esta situación y él se mantiene en esta idea. Por poco, y que las mujeres no se quejan todo el año. Eso dijo: las mujeres se quejan todo el año, pero cuando tienen la oportunidad de elegir, no hacen, uh, no hacen por Luisa González porque le están como midiendo las costuras. Pero bueno, vamos a escuchar nuevamente al señor Augusto Tandazo en una nueva entrevista donde habla nuevamente sobre ese tema. 361 Hoy ha sido diferente. Pero ya arrancó perdiendo dentro de la revolución ciudadana. Entonces, ahora, no analicemos lo que pasó en el otro lado. ¿Cómo es que esta quiere ser presidenta? ¿Quién es? Que además, aquí lo dije y lo dije en muchos medios, era una persona que tuvo 18 cargos públicos, una formación sólida, se esforzó, salió adelante. Porque aparte de su belleza, era una persona preparada. Les valió un comino porque veían solo lo estético. Y el peligro de que la contingente subliminal, eso está en el inconsciente, llegue. Entonces mientras la mujer no se lave eso y diga, bueno, lloran todo el año y todas las decenas de años. Los derechos de la mujer. A ver, ya la tienen a la mujer de candidata ahí. Y le veo todas las pecas. Las que tiene, que de hecho las debe tener, y las que no tiene. ¿Dónde hay que trabajar? En las mujeres, que dejen de ser un poquito menos viscerales, menos emocionales, para poner la palabra más suave, y más más que utilicen la razón, la racionalidad. Escuchamos nuevamente al señor Augusto Tandazo diciendo que las mujeres reclaman todo el año y cuando llega una mujer a la candidatura de la presidencia le ven todas las pecas. Bueno, es lo que dijo el señor Augusto Tandazo, es uno de los analistas que más voz tiene en otros temas como el tema petrolero o el tema energético, pero cuando es de análisis meramente políticos electorales, sale con este tipo de cuestiones. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan al respecto de estos análisis, estas, estas declaraciones del señor Augusto Tandazo? Pero bueno, eso es lo que... Lo que está diciendo este analista, y hay muchas personas que, que, que todavía eh, resaltan aquello, leían la caja de los comentarios de ese, tip, de ese video o de los otros videos que, que de las declaraciones del señor Augusto Tandazo, donde eh, justifican y dicen sí, porque las mujeres entre ellas se ponen el pie, las mujeres son envidiosas, que no sé que no sé cuánto, y como les digo, resumen la participación política de las mujeres a lo que haga o deje de hacer el marido, es lo que prácticamente dice el señor Augusto Tondazo. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Están de acuerdo con estas declaraciones? Y ahora, como, como conversábamos con Mauro con Antino, lanzarle la responsabilidad al votante por las cosas que hizo, que hizo mal el correísmo en su plena campaña electoral es tirarse un, es dispararse en el pie. Eh, y además genera más animadversión, genera más enojos, si se puede decir, con este partido político que, como hemos escuchado en estos días, han, han vivido un caos dentro de de, de sus filas, no tanto por los estos audios que salieron este fin de semana, como la salida del señor Ferdinand Álvarez de la, de la bancada, de la presidencia de la bancada, la renuncia de Marcela Guiñaga, las declaraciones de Perina Correa, las declaraciones igual de Rafael Correa. Entonces, están pasando un montón de cosas dentro de la RC Andrés. Y vamos a escuchar también en este momento sobre esta supuesta división, sobre esta pelea, algo que Pirina Correa ha hablado hoy en la mañana con Don Pérez en Teleamazonas. Vamos a escucharlo luego, porque por supuesto hoy habló la señora María Paula Romo y también Pierina Correa. Pero bueno, entonces avancemos en las noticias, porque policía responsable de la seguridad de Fernando Vidal Vicencio. La Inspectoría General de la Policía Nacional impuso una sanción disciplinaria al capitán Cristian Ceballos, quien era jefe de seguridad del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, asesinado el 9 de agosto en Quito. La sanción al capitán Ceballos se resolvió el viernes 20 de octubre. Su abogado defensor Edwin Romero dijo que son lamentables las resoluciones que emite la Inspectoría General. Además, Romero contó con desagrado que en los próximos días se realizará una segunda audiencia contra el capitán y es posible que lo separen de la institución policial. El defensor cuestionó que su cliente ha sido sancionado sin méritos probatorios y anunció que se presentará un sinnúmero de documentos y grabaciones que posee Ceballos y que comprometerían a altos mandos de la policía que estaban detrás del comando general. Romero explicó que el proceso contra el capitán se inició por las publicaciones que en vida hizo Fernando Villavicencio en redes sociales. A inicios de octubre, el abogado de Romero aseguró que el alto mando policial cometió conductas omisivas en el asesinato del ex candidato presidencial porque no respondió a más de 100 requerimientos realizados por el capitán Cristian Ceballos, quien advirtió en agosto de 2023 que Fernando Villavicencio tenía un alto índice de riesgo que alcanzó el 98%. El abogado aseguró que ninguna autoridad policial, tenientes, coroneles y mayores de la Policía Nacional Hizo algo frente al requerimiento del ex jefe de seguridad del candidato, del ex candidato presidencial, que incluía la dotación de armas largas, vehículos y equipos de comunicación. Y afirmó que el oficial Ceballo hizo más de 100 requerimientos. Vamos a ver un video con las declaraciones de su abogado. El inspector general de la Policía Nacional emitió ya la resolución. Primer tema cumplido para ellos, emitirle una sanción disciplinaria al señor capitán Cristian Ceballos. Es decir, que por publicaciones que realizó en la cuenta Full Democracia el señor Fernando Villavicencio, se le atribuyen esas responsabilidades al señor capitán Ceballos. Es lamentable las resoluciones que emiten aquí en la Inspectoría General de la Policía Nacional. En los próximos días ya tendremos la segunda audiencia en contra del señor capitán de policía. Y en esa segunda resolución, que también asumo será sancionatoria, pues ya le impondrán la destitución de las filas policiales. Y no conformes con eso, se ha pedido que se le aperture un tercer sumario administrativo. Escuchábamos las declaraciones del señor Edwin Romero, escuchábamos las declaraciones de Edwin Romero, eh, abogado defensor del de, de capitán Ceballos explicando que le parece ilógico estas sanciones a la persona que estaba encargado de la seguridad de Fernando Villavicencio, pero también eh, amenazando, no amenazando más que nada, comentando a la ciudadanía que existe más información al respecto dentro de la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque se solicitó, se dijo a la Policía Nacional, el señor Fernando Villavicencio tiene el 98% de probabilidades, digámoslo así, de sufrir un atentado. ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Dotación de armas largas? Muy bien. ¿Dotación de vehículos eh, que, que, que protejan la seguridad del señor Fernando Villavicencio? Ok, pero eso se quedaron en meras recomendaciones y es dentro de la Policía Nacional donde tomarán procedimiento para preguntarse por qué no se hizo caso a las recomendaciones que se solicitaba, por qué por omisión ocurrió todo esto. Pero esto... Apenas es una ala, una línea de toda la investigación detrás del asesinato de Fernando Villavicencio. Recordemos que tenemos al señor Vanegas también trabajando, tenemos a la propia Fiscalía General del Estado trabajando, al FBI trabajando con, con, y al gobierno de Estados Unidos dando estos 6 millones de dólares. Y por otro lado tenemos a la propia institución policial investigándose a sí mismo para determinar responsabilidades. Así avanza el caso del asesinato del señor Fernando Villavicencio y todos estamos a la expectativa de lo que pueda ocurrir. Por otro lado, tenemos las, las, eh, lo que pasó políticamente tras el asesinato del señor Fernando Villavicencio, cómo se está organizando la gente de Construye, cómo se está organizando la gente de Gente Buena, que recordemos llegaron a la Asamblea Nacional y que después se dividieron. Y a la hora de la hora eh, tenemos al señor, eh, al ex ministro de, de, de defensa, al, del interior, del interior el señor Patricio Carrillo. Tenemos al señor Patricio Carrillo adelante de esa bancada. Igual al, el señor Patricio Carrillo a la expectativa de que pueda o no pueda ser. Asambleísta. Pero bueno, eso pasó tras el asesinato de Fernando Villavicencio y son las consecuencias. Andrés. Sí, a nivel político también justo les mencionaba lo de María Paula Romo, ¿no? En la mañana salió a decir que primero no creen que se necesita el correismo para tener gobernabilidad en el legislativo y que también no impugnarán los resultados. De, de las elecciones de las de asambleístas nacionales y extranjeros de ahí me confirmas Pancho si ya tenemos el video de la señora María Paula Romo que el día de hoy habló en en Teleamazonas con Milton Pérez y dijo bueno hay personas que están dando declaraciones que no tienen nada que ver que no tienen digamos que este sustento o o la voz autorizada en el movimiento construye diciendo como que yo soy a quien deberían preguntar de pregúntenme madre. a mí no aquí, se van a impugnar. Aquí mando yo, aquí mando yo, dijo la señora María Pablo Ramos. Escuchemos qué es lo que dijo. Esta posición oficial, la anunciada por cualquiera de nuestros voceros, ha ido en el sentido contrario y así nos mantendremos. No vamos a impugnar los resultados de las elecciones de asambleístas en el exterior. Creemos que se cometió una ilegalidad al anularlas, me refiero a la elección del 20 de agosto, pero en este momento no tiene ningún sentido incidentar la elección. Y no se lograría ningún otro propósito que demorar la posesión tanto del nuevo gobierno cuanto de la Asamblea Nacional, lo que no tiene ningún sentido, no le representa ningún bien al país. Esta transición tiene que terminarse para que podamos todos empezar de inmediato a buscar soluciones para los problemas graves. Y por esto jamás consideramos impugnar esta decisión. Lamentablemente, eh, una persona que se atribuye una representación que no tiene, que tampoco fue candidato, que no es procurador de Construye, ha provocado este ruido y esta preocupación que eh, realmente no deberíamos. Ahí teníamos a María Paula Romo hablando sobre este tema de impugnar los resultados. Recordemos que apenas se anunció que se iban a repetir las elecciones en el exterior. De parte del movimiento Construye salieron muchos a decir que, bueno, que les parecía una ilegalidad. Que no debería haber segunda vuelta en el tema de, de los asambleístas, pero no es que haya segunda vuelta, se hizo mal, se hicieron mal las elecciones, hubo personas que estuvieron empadronadas e inscritas y no pudieron votar, entonces había que repetir, recordemos esta empresa Antro Proyectos, que fue. La que, la que no realizó bien todo este proceso y ahora está en litigios legales y en complicaciones bastante graves eh, con el cne y con el estado sí una de las cosas que igual tenemos que pesar y a entender es cómo se está organizando la nueva asamblea nacional Recordemos que te tenemos como la primera minoría, si se puede decir, o primera mayoría, como ustedes quieran ver, el vaso medio lleno, medio vacío, al ah, correísmo. El correísmo tiene 52 curules que se ganaron y después, eh, si no estoy mal, sigue el propio movimiento Construye, luego sigue el movimiento ADN. Tenemos al Partido Social Cristiano, a Pachacuti, a otros también que forman parte del legislativo con los 137 asambleístas que tiene el Ecuador. Vamos, eh, deb, deberemos revisar cómo eh, se van a organizar las fuerzas políticas. El correísmo ha dicho que se van a van a trabajar dentro de la Asamblea Nacional de forma tranquila, de forma amena y de forma bonita con el ejecutivo, siempre y cuando el ejecutivo, es decir, la el señor Daniel Noboa y Verónica Abad, no lancen propuestas privatizadoras, no lancen propuestas que eh, sean regresivos en derechos y de esa forma el correísmo ha prometido gobernabilidad. Por otro lado, la gente de María Paula Romo explicado en varios medios de comunicación que como lo vimos acá no van a imponer los resultados pero no harán pactos con personas que busquen eh, que busquen de una u otra forma justificar eh, a sus políticos en este caso al correísmo para traerlo de, para traer de vuelta a Rafael Correa es decir no harán ningún pacto con el correísmo es lo que ha dicho la gente de construye porque el correísmo representa para ellos, de una u otra forma, eh, la impunidad. Entonces es lo que no, no hará la gente de Construye, la gente de ADN que ya se reunió con el señor Daniel Novoa, han explicado que lo que buscan es básicamente gobernar, buscan conversar con todas las fuerzas políticas posibles para trazar una agenda, trazar una ruta dentro del legislativo. Y lo hablamos así porque ya en 15 días tendremos nueva Asamblea Nacional. En 15 días se posicionarán ya los nuevos asambleístas, tanto nacionales como provinciales, como comentó Andrés y lo dispuso el Consejo Nacional Electoral. Así que estaremos al pendiente de lo que pase. Pero sí, gente, eh, oficialmente ya estamos en la carrera de inaugurar esta nueva Asamblea Nacional, inaugurar esta Asamblea Nacional Express y estaremos nosotros revisando cómo se cocinan los pactos políticos dentro del legislativo. Pero ahora sí, nosotros continuamos con las noticias y hablaremos de estos famosos audios, de lo que salió este fin de semana y que ha provocado, pues ha provocado denuncias y hubo un cruce de estas entre el ex vicepresidente Jorge Glass y su ex asesora. El 18 de octubre, el ex vicepresidente de la República en el gobierno de Rafael Correa, el señor Jorge Glass, presentó ante la Fiscalía Provincial del Guayas una denuncia contra su ex secretaria personal y ex empleada de la prefectura de Pichincha, Soledad. Por supuesta extorsión según consta en el sistema de la institución. Ella a su vez habría presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Pichincha contra el exmandatario por supuesto acoso, de acuerdo con un documento de 10 páginas divulgado por personas cercanas al caso y que está suscrito tanto por la exfuncionaria como por su abogado Juan Francisco Ospinalosa. Sin embargo, dicha querella no consta en el sistema de la institución. De la denuncia de Glass no se conocen detalles por ahora, pues el texto no está subido en el sistema. En tanto que en la denuncia de Padilla se menciona que fue colaboradora de Glass por 17 años. Primero en la vicepresidencia de la República, donde cumplía labores de asesora de su despacho, y luego como asesora privada, actividad que compartía con su labor administrativa en el Consejo Provincial de Pichincha, entidad a la que ingresó en el 2019. Como asesora personal, Padilla afirma que les llevaba comida y medicinas a Glass cuando estuvo preso por los casos Odebrecht y Sobornos 2012-2016. Relata en el documento. En el primer caso, está sentenciado a seis años de cárcel y a otro en ocho. Ahora cumple sus penas en libertad. También cuenta que supuestamente Glass buscaba una relación sentimental con ella, a lo cual ella se negó. En la denuncia se indica que ella estaba casada y que luego se divorció. En su calidad de asesora, Padilla habría conocido hace pocos meses al legislador reelecto por el movimiento Revolución Ciudadana, Ferdinand Álvarez, quien es actualmente su pareja. Esto supuestamente molestó a Glass y empezó a acosarla, según señala la denuncia. Estas denuncias se han hecho públicas a los pocos días de la derrota del correísmo en la segunda vuelta electoral. En los últimos días también se conoció aparentes rencillas dentro del movimiento Revolución Ciudadana por los resultados electorales. El pasado miércoles 18 de octubre, la prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga, renunció a la presidencia nacional de la RC, alegando que ha sido objeto de calumnias e infamias. Vamos a ver un video de Pierina Correa donde se pronuncia sobre ambos casos. Me imagino que a los dos temas que se refiere son a la supuesta bronca mía con Marcela, que no existe tal, y a lo que está rodando en redes, que ahí sí es un tema sumamente personal en el que no quiero intervenir porque no conozco detalles ni creo que me corresponden. En, a, aparte de eso, cuénteme okay. qué necesitaría sí. saber. Por eso, no le dije nada de temas personales, pero sí da la impresión de que hay una ruptura en el movimiento. ¿Es así no, no es, o no es así? No existe ruptura en el movimiento, no tiene por qué afectar un tema personal al movimiento. En el caso mío particular de mis declaraciones es un llamado a hacer una evaluación como corresponde luego de cualquier proceso. Y aclaro, de cualquier proceso. Nosotros lo hacíamos, por ejemplo, en la Federación Deportiva de Guayas. Primero se hacía la planificación, íbamos evaluando cada etapa. Luego la, el pronóstico de resultados, y después de los resultados volvíamos hacia atrás para revisar lo bueno o lo malo que se había hecho para fortalecer lo bueno y corregir lo malo. Ese esquema era lo que yo planteaba, y estamos planificando justamente una fecha para hacer un taller del movimiento en el que se vea lo que pasó, qué se puede mejorar, en qué nos equivocamos, qué hay que corregir con miras a los próximos procesos eleccionarios que están a la vuelta de la esquina, pero no hay una división. O sea, lo que le yo, a usted. De... yo no Ajá. siempre he coincidido en mi forma de pensar con todos y yo creo que eso no es pecado ni delito y, y siempre he manifestado que cuando hay un disenso y se lo hace se sienta uno a la mesa y se argumenta se sustenta la opinión la postura con respeto no no tiene por qué ser negativo más vale es un proceso que puede ser constructivamente hablando muy... Ahí escuchábamos a Pierina Correa, la hermana de Rafael Correa, hablando sobre estos temas, diciendo de que no hay una división en, dentro de las filas del, del movimiento Revolución Ciudadana. Pero, a ver, mi hipótesis es que sí hay una ruptura, que sí hay, digamos, una división, que en algún momento iba a pasar, que después de dos derrotas era digamos un poco lo obvio, lo lógico, justo lo que decía Jacobo García el otro día en el Malas Noches es algo que más o menos se puede esperar que comience a suceder, que gente comience a desligarse que gente diga, sabes qué, yo creo que este proyecto político ya va en decadencia creo que este proyecto político ya no responde a lo mismo que respondía en sus inicios entonces me voy, estos temas personales que también afectan que digamos que cada uno podrá tener el novio, la novia que quiera, el amante, la, eh, lo que sea ya, pero aquí lo grave y lo que habría que investigar es lo que dijo Soledad Padilla a propósito de su vinculación en la prefectura de Pichincha, ¿no? A ver si realmente era una empleada que cumplía una función específica, que cumplía, digamos que funciones en pro de la provincia de Pichincha o si era una funcionaria que ¿ves? solamente fue puesta en nómina para ser asesora de Jorge Glass, digamos que para poder recibir un sueldo mientras visitaba al señor Jorge Glass en la cárcel de la Tocum, que es una de las cosas que sí habría que preguntarse también eh, lo de las divisiones que hay desde, desde, el, o sea, desde la cúpula, ¿no? quién está manejando eso, cómo se está manejando también presuntos casos de corrupción eh, del, del correísmo y, y si lo saben, las, las grandes cabezas de la revolución ciudadana. Y sobre el tema de la, del trabajo de esta chica dentro de la prefectura de Pichincha, la prefectura emitió un comunicado. La prefectura de Pichincha informa a la ciudadanía que la exfuncionaria Soledad Beatriz Padilla Morán laboró en la institución entre el 5 de noviembre del 2019 y el 31 de agosto del 2023, es decir, salió hace poquitas semanas. Cabe señalar que la Prefectura de Pichincha ha cumplido con todas las recomendaciones de las auditorías al Departamento de Talento Humano efectuadas hasta la fecha. Este es un comunicado que firma la Prefectura con fecha el 21 de octubre del 2023. Coincidencia que sale es. justo el rato que, que más o menos se anunció lo de Ferdinand Álvarez, ¿no? o sea, ah. Se sabe más o menos por qué habrá salido. Claro, es que justamente por ese lado tendríamos que, que hablar, más allá de la vida personal del señor Jorge Clás, de la vida personal de esta funcionaria, o la vida personal del señor Ferdinand Álvarez, porque dentro de estos audios que lo hemos escuchado, pero obviamente por respeto no vamos a pasar, pero lo hemos escuchado, se explica de que esta, esta chica trabajaba en la prefectura de Pichincha, pero a la par. También eh, trabajaba para el señor Jorge Glass. En medio de todo este trabajo, en medio de todo este trabajo, eh, supuestamente se generó cierto vínculo personal con Jorge Glass, pero a la hora de la hora, esta chica salió con, con Ferdinand Álvarez, quien era jefe de bancada de la Revolución Ciudadana, y hubo un problema a la interna. Y esto, hablemos en términos políticos, explica un montón de cosas dentro de la RC. Primero. Como les comentaba la semana pasada, dentro del RC hay como dos bandos. Uno que es muy ortodoxo, uno que, que lo habita el señor Jorge Glass, que está a, a cargo del señor Jorge Glass, y otro bando donde son parte de la Revolución Ciudadana un poco más laxas, un poco más tranquilos, un poco más laicos se puede decir. Y por un lado tenemos a, a la gente que sigue a Jorge Clas y por el otro lado tenemos a los jóvenes, a las personas de la Revolución Ciudadana que, que quieren como, eh, hacer ese intercambio generacional dentro de este partido político. Y en medio de todo esto está el señor Ferdinand Álvarez, quien era jefe de bancada y luego de todos estos problemas renuncia a la jefatura de bancada de la Revolución Ciudadana de la Asamblea Nacional, forma parte de la RC aún. Pero deja de serlo como presidente. Se elige nuevo presidente de la, de la Revolución Ciudadana, de la jefe de, jefe de bancada de la Asamblea Nacional, y posteriormente Marcela Guiñaga sale de la presidencia de la RC, la General Nacional. Entonces, eso explica. Este es un, como un dato de color que explica qué está pasando dentro de la RC y más adelante sí vamos a escuchar el audio donde el señor Ferdinand Álvarez habla con el expresidente Rafael Correa respecto a este tema. Pero sí, esto mancilla de todas formas todo lo que está pasando a la interna de este partido político. ¿Ustedes qué opinan al respecto? También dejen eso en la caja de los comentarios, Pancho. Sí, el... Eh... Como, como dijo Israel, más adelante les hablaremos más sobre este. Este problema interno que tuvieron en Revolución Ciudadana. Pero. Tampoco hay que desviar la mirada. Porque pareciera que más atención, obviamente, se le da al escándalo personal de Jorge Glass y otros miembros de su movimiento. Pero. El punto y donde hay que pedir respuestas es a la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. Decirle, prefecta, ¿hay tráfico de influencias dentro de la prefectura de Pichincha? Porque parece que sí. Porque el comunicado no dice nada. Dice de dónde a dónde trabajó, no dice ni qué hacía. No dice si es que dejaba la huella todas las mañanas al ingresar al trabajo. No dice absolutamente nada. Prácticamente la prefectura ha dicho, audítenme. Está de auditarle, en realidad sí, porque puede estar siendo, aprovechando que Paola Pavón tiene un cargo y es de Revolución Ciudadana para dar sueldo a quien no recibía sueldo. Por ejemplo, ¿quién le iba a pagar a una asesora de Jorge Glass? Jorge Glass no tenía un solo centavo estando en la cárcel de la Tacunga. Su ex esposa, como habíamos mencionado antes, tenía que vender cosas en ferias para poder eh, sustentarse económicamente. ¿Y de dónde él pagaba una asesora? Pues aparentemente, supuestamente, y lo que parece es que recibía el salario o sueldo de la prefectura, pero no trabajaba ahí. Eso es lo que parece. Y yo quería comentarles algo muy interesante justamente con esta disputa interna que tiene la Revolución Ciudadana. Porque me pareció un cambio de discurso, pero extremadamente fuerte el que se dio en estos poquitos días de que Daniel Noboa es presidente. Miren, el Universo publica con dio 15 demandas a Daniel Noboa y rechaza paquetazo neoliberal. Es lo que publicó el Universo. Leonidas Giza fue enfático de que eh, espera que el nuevo gobierno cumpla con las 15 demandas de la Conalle, porque si no, habrá acciones por parte del movimiento indígena. ¿Y qué comentan arriba, no? ¿Quién retuiteó esto? Marcela Guiñaga. ¿Y qué nos dice? Esto no ayuda en nada. Dejen gobernar al nuevo presidente Daniel Noboa El Ecuador se desangra. ¿Pero qué pasó en campaña? ¿Qué sucedía en la campaña? Salía el señor Andrés Arauz, ah, Andrés Arauz diciendo nosotros, nosotros nos apegamos a los pedidos de la CONALE. Okay. Salía la señora Luisa González diciendo lo mismo, que sí, que, que las propuestas de la CONALE son parte de nuestra, de nuestra hoja de ruta. Tres doritos después ha sido, ha sido pecado exigirle algo al gobierno. Y además, ¿sabes ¿pecado? qué otra cosa, Pancho? También lo que dijo, o sea, Leonidas Diza apoyó así por debajo a Luisa González, ¿no? Dijo, a ver, vamos a, no hay que darle, no me acuerdo qué dijo exactamente, ni un voto palabras a la más, palabras menos, digamos que sin sí, ni un voto a la derecha neoliberal, no podemos aprobar eso, y fue un apoyo, eso digo, fue un apoyo camuflado a Luisa González, porque tampoco llamó al nulo, otras organizaciones llamaron al nulo directamente, y dijeron, no se va a votar por ninguno ni por el otro, por ejemplo, lo que hizo la CEDOCUT, dijo, no vamos a votar ni por Luisa González, porque nos acordamos del correísmo, ni por Daniel Novoa, porque debe al ser ahí y ahora ya le dan, le, se le voltean a Leonidas Isa. O sea, que, que no sé, o sea, ya, ya una vez en el gobierno comienzan a hacer un poco de alianzas, aunque no están en el gobierno directamente, digamos que eh, la revolución ciudadana, pero ahí hacen sus estrategias y sus y, alianzas. Y Leonidas Isa, uh -huh. es que ya nos están diciendo, investiguen a Daniel Novoa también. ¿Por qué no investigan a Guillermo Lazo? ¿Qué? ¿Ya hemos... nos están diciendo eso ahorita? Sí, tenemos mil videos ahí. Pueden ir, ir? a <laughs> revisar, por favor. Así sí. que vayan de hacer una vueltita por el canal. Continúa revisen ajá, revisen todas las interés. cosas que, que nosotros hemos sacado de Daniel Novoa y de Guillermo Lazo. Y bienvenidos, bienvenidos a este hermoso canal y recuerden suscribirse y darle like. Leonidas Isa respondió a la declaración de Marcela Aguiñaga también en su cuenta de X y explicó que nuestras demandas son legítimas, sin cálculo político, ante cualquier gobierno de turno evidenciamos la pobreza estructural, estructural resultado de las políticas neoliberales que continuará el nuevo gobierno. Los que se definen de izquierda deberían cuestionar líneas de derecha que concilian por intereses particulares e insultan las luchas populares. Fue la respuesta de Leonidas Isa a este tuit de Marcela Aguiñaga donde Respondía a la solicitud que hizo la Conalle con esos nuevos puntos. ¿no? Esto es la, estamos leyendo nuevamente la declaración de Leonidas Isa. Como les decía, nuestras demandas son legítimas, sin cálculo político, y, y el final. Lo que se definen de izquierda deberían cuestionar líneas de derecha que concilian por intereses particulares. Insultan las luchas populares. Fue la respuesta que le dio el señor Leonidas Isa a Marcela Aguiñaga tras estas solicitudes. Ustedes. ¿Qué opinan al respecto? ¿Están de acuerdo con Marcela Guiñada diciendo, ya pues dejen gobernar por favor al señor Daniel Novoa, que ni siquiera, ni siquiera ha llegado al cargo y ya le están exigiendo cosas? ¿O están de acuerdo con la Conalle y explican que desde el inicio se propuso esta, estos puntos para que el nuevo gobierno los tome en cuenta? Al parecer, el, la Revolución Ciudadana, con el señor Andrés Arauz, tomó esos 10 puntos y en campaña dijo sí. Yo acepto, pero después Marcela Guiñaga, ahora ex presidenta de la RC, dijo, tranquilos, dejen gobernar. Fue meramente un cálculo político que Andrés Arauz en campaña y ha dicho, sí, aceptamos las, las peticiones de la CONAIE? o en realidad... Eh, estaban convencidos de que la Conaye tenía la razón. Pero bueno, aquí tenemos el careo entre el señor Leonidas Isa y Marcela Aguiñaga respecto a estos puntos y respecto al nuevo gobierno del señor Danielito Novoa. Saben que justo estaba buscando, porque por ahí vi un comentario que decía, vean cuando se graduó la señora Soledad Padilla y es que me empezó a buscar y en, el SNCIT, en los en los títulos registrados, dice que ha trabajado 17 años como... Fuera de Glass, ¿no? Y que también estaba en la prefectura desde el 2019, pero la fecha de registro de su título es en el 2023. Ah, oh, sí, Y ajá, recién este año, en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología es tecnóloga superior en administración. Eh, hay muchas personas que están tocadas ahí por Dios que pueden estudiar sin título, pero a uno le toca estudiar hasta quinto nivel si es posible para, para poder llegar a un carguito por ahí al menos, un carguito humilde. Pero han dicho de qué era asesora, o sea, por lo menos pueden justificar la asesoría que le daba al señor Jorge Glass. Ya voy a, voy, a, voy a ver por ahí realmente cómo, cómo le asesoraba, digamos, que en qué temas específicos, porque claro, digamos que no es necesario para ser asesora de Jorge Glass que tenga un título, pero para estar en la prefectura... Glass, sí, sí, eso eso nos hacemos la pregunta, porque es muy curioso todo eso, digo, más allá de, de temas personales, es muy curioso que eh, primero que alguien le asesore a Jorge Glass, una persona que literalmente su ex esposa... Trabajaba hacía vendía cosas para poder sostener a los abogados y al parecer tenía a cargo una persona que, que le haga algún tipo de papeleo, pero bueno es, es lo que lo que reportan también desde estos audios. Pero más allá de esto, igual refleja la ruptura del correísmo, refleja las, las, los problemas normales así dentro de la Revolución Ciudadana, pero también refleja que pasan cositas dentro de la administración pública y dentro de estos espacios donde esta tienda política está manejando. Pero bueno. Ustedes qué opinan al respecto, estaremos igual pendiente de todas, de todas sus declaraciones, de todo, estamos siempre leyéndoles a ustedes. Y nosotros continuamos con, con las noticias, porque vamos a hablar en este momento del señor Francisco Hidalgo. Ustedes se preguntarán: ¿quién es? ¿Quién es Francisco Hidalgo? Pues Francisco Hidalgo dirigirá el movimiento Revolución Ciudadana. La noche del. Pasado sábado 21 de octubre, el buro político del movimiento Revolución Ciudadana resolvió aceptar la renuncia presentada por Marcela Guiñaga, quien fue su presidenta desde agosto del 2021, y se lo dio la responsabilidad a Francisco Hidalgo de Manabí. La organización siguió el régimen orgánico vigente en su artículo 22 y señala que en ausencia temporal o definitiva de quien preside la presidencia, irá, en todo caso, una nueva persona. Y en un comunicado, ellos, la Revolución Ciudadana, agradeció a Marcela Guiñaga por su invaluable gestión. Vamos a ver en este momento una fotografía del comunicado que emitió la Revolución Ciudadana y dice: El Buró Político del Movimiento RC, reunido la noche del 21 de octubre, resuelve: uno aceptar la renuncia de cargo de presidenta de la compañera Marcela Guiñaga y dos siguiendo el régimen orgánico vigente en su artículo 22, se dispone que esta responsabilidad recae en el compañero Francisco Hidalgo. Quien ha fungido hasta el día de hoy como vicepresidente del movimiento. Y tres, hacer público nuestro profundo agradecimiento y reconocimiento a la compañera Marcela Guiñaga por su invaluable gestión como presidenta de la Revolución Ciudadana. Sus logros y victorias han sido trascendentales en la fuerza política, más poderosa y sólida del país. Hasta la victoria siempre. La, recordemos que la Revolución Ciudadana obtuvo el 48,17% de los votos en las elecciones presidenciales del 15 de octubre del 2023 y Daniel Novoa obtuvo el 51,83%. El movimiento del político Rafael Correa, que preside eh, fue presidente desde el 15 de enero del 2007 hasta el 24 de mayo del 2017, sufre un nuevo revés político. Y aquí teníamos. Veíamos una foto del señor Hidalgo, quien hoy es presidente del movimiento Revolución Ciudadana, en reemplazo de Marcela Aguiñaga. ¿Y por qué nace todo esto? Bueno, recordemos que Pierina Correa, en una entrevista en una radio de Guayaquil, criticó eh, la actitud, criticó el accionar de las personas que hacen administración pública y que también dirigen un partido político. No citó a Marcela Aguiñaga, pero dijo que sí que una persona debería dedicarse a un tema exclusivamente. Entonces, luego de estas declaraciones de Pierina Correa, al parecer calaron profundo dentro de la R.C. y Marcela Guiñaga renuncia y hoy tenemos a Francisco Hidalgo como nuevo dirigente. Pancho. Sí, eh, ahí les pusim, le pusimos la foto para que le conozcan. Aquí otra foto para que le conozcan también, porque esta es esta es la foto de su LinkedIn. Y la otra era su foto de, de Facebook. Aunque ya era la de haber cambiado el señor Pancho Paco Paco Hidalgo en redes sociales. No Pancho, Paco Hidalgo en redes sociales. Ahí lo pueden ver. Al nuevo, al nuevo presidente del movimiento Revolución Ciudadana. Él está muy feliz. Muy contento. Lo primero que hizo apenas se enteró fue retuitear a todo el mundo que anunciaba que él era el nuevo presidente del movimiento lo que me da a entender que la ruptura es bastante fuerte. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Si una compañera tiene que dejar su cargo por A o B razón y es mi compañera, yo no voy a estar saltando de un pie porque por el problema que tuvo que haber dejado su cargo y si me dan el cargo a mí, sino que hay que ser respetuoso. Hay que guardar las formas, pero aparentemente el señor Paco Hidalgo dijo no, yo celebro, muchas gracias, primer, primer día en, en, en el que le anuncian y ya ponen su ex presidente de Revolución Ciudadana. Y nadie le conoce, nadie le conoce, yo primera vez que le veo, primera vez que le veo, digan ustedes si le conocían o no le conocían, Personalmente, no. No ha sido una persona muy mediática, pero bueno. La Revolución Ciudadana el día de hoy tiene nuevas tiene nuevos objetivos o tiene nuevas tareas que cumplir. Por ejemplo, la Revolución Ciudadana, y en este caso el señor Hidalgo, también debería gestionar junto al jefe de bancada de la RC, que tengo entendido que es Viviana Veloz, que es la nueva jefe de bancada de la Asamblea Nacional. Tienen que coordinar cuál es cuál va a ser la agenda política para estas nuevas, seccionales, no esas nuevas, seccionales, esas nuevas elecciones que se acercan en añito y medio. La RC tiene la tarea de revisar quién será su nuevo candidato o candidata a la presidencia de la República y también tiene que analizar cuáles serán sus nuevos cuadros dentro de la revolución ciudadana para la nueva Asamblea Nacional. Recordarles que esta Asamblea Nacional es una Asamblea Nacional Express que dura apenas añito y medio. Así que estaremos igual pendientes de lo que haga el señor Francisco Hidalgo. ¿Y por qué estamos hablando de la revolución ciudadana? Se preguntarán ustedes porque, bueno, la revolución ciudadana es la fuerza política más grande del Ecuador. Independientemente de los resultados que haya obtenido con el señor Daniel Novoa. Pero es la fuerza política más grande. No significa que sea la ganadora, la más ganadora. La más grande. Fin. Pero por eso estamos al pendiente de lo que ocurra dentro de la RC y además porque es parte importante de eh, la agenda legislativa, es decir, de esta nueva Asamblea Nacional. Estaremos al pendiente de lo que haga el señor Francisco Hidalgo y, de, y también al pendiente de quiénes se disparan para el 2025. Eh, existen varios... Como que varias hipótesis dentro de la Revolución Ciudadana sobre los nuevos candidatos a la presidencia de la República y por eso se explica algún tipo de ruptura. Porque, por ejemplo, se dice que Marcela Guiñaga Marcela Guiñaga es una candidata presidenciable y que Marcela Guiñaga está buscando por sus lados y por sus méritos ser como la opción del correísmo para el 2025. Por otro lado, tenemos al señor Aquiles Álvarez, que bueno, se ha, se ha mantenido distante de todas estas polémicas dentro de la Revolución Ciudadana. Por otro lado, tenemos al propio Jorge Glass, que también podría ser como candidato, o a Luisa González de Pasito. Sin embargo, Luisa González, no sé si sea la mejor opción, tomando en cuenta los últimos resultados y capaz si se haya quemado dentro de esta elección. Pero tenemos a Jorge Glass, a, a la misma Pirina Correa también, a Marcela Guiñaga y al señor Aquiles Álvarez. Pero si ustedes. ¿Creen que hay más opciones dentro de la Revolución Ciudadana para estas presidenciales? También les estamos leyendo en la caja de los comentarios. Pero también estas opciones súmelen a todo el problema que tiene la Revolución Ciudadana el día de hoy y todo lo que está pasando, Andrés. Y hablando sobre eso también vamos a conversar porque como si se tratara de una novelita, así de esas que pasaban en Telesistema o en TC Televisión el sábado 21 y domingo 22 de octubre, se difundieron en redes sociales audios de conversaciones telefónicas. Los protagonistas han sido políticos de la RC y Soledad P, quien fue parte del equipo y aparentemente denuncia ser víctima de acoso. Los involucrados en diferentes audios son el ex vicepresidente Jorge Glass y el asambleísta Ferdinand Álvarez, la ex asesora Soledad Padilla e incluso al mediar entre las partes el expresidente Rafael Correa. Ayer domingo 22 de octubre la Posta difundió un audio, que han dicho que tienen más por cierto, y en el audio han compartido que se escucha una conversación telefónica entre Correa y el asambleísta Ferdinand Álvarez, quien era coordinador del bloque de la Revolución Ciudadana y dejó ese cargo en medio de la campaña electoral. ¿Qué es lo que dicen? Vamos a escuchar si tienes por ahí, Pacho. Lo no, que me reconoció Jorge es que nosotros hicimos una promesa de mantener el secreto y eso. Pero bueno, ya me lo reconoció Jorge, todo el mundo lo sabía, menos yo. Yeah. Y no sé qué te habrá dicho a ti, Sol, pero sí fueron pareja. Estaban en principio juntos cuando pasó lo que pasó contigo. Y bueno, yo no voy a jugar a nadie, ni me voy meter en la vida privada de nadie. Pero no vamos a permitir que esto deje tampoco la cuestión, el proyecto político donde nos vamos la vida. Entonces, trate de controlar a Sol, por favor, dile que ya, ya se olvide de esto se olvide ahora. Sean felices ustedes y bueno, sigamos adelante, pero ya se olviden de las cosas. ¿okay? Sí, o sea, mire, ya le eh, diga no, no. No, sí, de Sofía Spin, no hay O sea, eh, yo le digo una cosa presidente, yo cuando conocí a Sol eh, a, cuando uno mete a los hijos ya es ya es una cuestión muy 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 extrema, ¿no? Y y cuando pasó todo esto. Hola. Ahí escuchamos el audio entre Rafael Correa y el señor Ferdinand Álvarez. Eh, como ustedes escucharon, Ferdinand Álvarez interviene, asiente y dice que sí. Dice, o sea, mire y menciona, a ver, no, no entiendo esta redacción extraña de esta noticia, pero bueno, ustedes ya escucharon el audio más claro. Eh, ayer, domingo 22, Rafael Correa comentó la difusión del audio cortado de su conversación telefónica con Álvarez e increpa al medio por falsear la verdad. La posta en su post de redes sociales señala que es más importante el proyecto político del correísmo o la violencia contra la mujer. Pues para Rafael Correa parece que lo primero según el medio digital, en un audio al que accedió la posta, él pide que calmen a Soledad Padilla para que no denuncie a Jorge Glass por supuesta violencia. Sin embargo, Rafael Correa criticó duramente a la posta y aclaró que cuando tuvo no había ninguna denuncia de violencia ni mucho menos. Hasta el 14 de octubre, un día antes de las elecciones, eh, sí, de las elecciones Ferdinand Álvarez apoyó a Luisa González en su cuenta de X. El viernes 20 de octubre, la bancada de la RC tuvo su primera reunión a través de Zoom. Para hoy, a las 12 del mediodía en Guayaquil, está previsto un encuentro presencial de confraternidad. Viviana Veloz, coordinadora, que reemplazó a Álvarez y aseguró que el bloque se encuentra unido y que son 52 los asambleístas que Así tendrán que... estas reuniones de confraternidad y de unión para demostrar que no están separados y que no están peleados entre ellos. Así que unidos, unidos, así como que se diga, qué bestia, qué unidos que están. No lo sé, Rick, no sé si Pierina Correa le mire con ojos bonitos a Marcela Guiñaga o viceversa, o el mismo problema que tuvo el señor Álvarez con el señor... Jorge Glass, pero bueno, de cara a los medios de comunicación, obviamente que tienen que sostener aquello, tienen que decir que no pasa nada dentro de la revolución ciudadana y que todo está tranquilo. Ahora sí, la posta publicó un nuevo audio de una conversación entre el señor Álvarez y el señor Jorge Glass. ¿Qué dijo? ¿Qué se estaban reclamando? Pues vamos a escucharlos juntos en este momento. Que sí, a ver. <coughs> me a me ver. Esto, loco, y de, ti nunca me esperé, hermano. de ti, de ti, Ferdinand, de ti. ¿Tú eres hasta casado, creo, pana? No, 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 a ver, a ver, vice. Primero vamos con o sea, algo, ¿no? Por favor. Mi vida, por mi, favor, mi vida. A ver, a, 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 a ver, vice. Perdón, perdón, hacerle, vice. Perdón, hacerle, mí, hacerle qué. A mí pero hacerle quejas no a ver no culpa, a ver no vamos no, vamos por parte primero vamos por parte Sí, sí. no no, me la voz. No, no yo pero estoy no me yo estoy yo estoy, no no, yo estoy hablando lo más calmado no yo no, no estoy hablando lo más calmado yo sé yo sé ocupar no. siempre mi lugar y sé pero, lo que y sé sí, lo que, que yo lo mío, pana, a ver pero yo tengo honor y esencia. ah yo también créame que yo siempre ah, digo para siempre para digo o sea yo puedo no tener no tener dinero pero sí honor a ver vamos primero una vez primero mi vida privada yo no la ventilo con absolutamente nadie. Yo sí, me divorcié... No A ver, yo me divorcié hace aproximadamente sí. cinco o seis meses. Me Ajá. separé y creo que en algún momento Ajá. lo conversé con usted. Yo ya tenía mi relación absolutamente rota hace más o menos unos nueve, sí. once meses. Sí, compa, eso, ¿Ok? Eso me vamos, vamos. No, es que, es que, es bien, que vamos, bien, vamos bien, al bien, tema de honor. Eh, 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 ese es, ese es un, tema. un tema. Luego, papá. luego dice, evidentemente nos conocimos, yo no, yo no, yo no, le he hecho daño a nadie, no me le he robado un centavo a nadie, no me le he metido a, a, a robar a una mujer casada a nadie, porque nunca lo he hecho, entonces Ajá. Ajá. ya eso es mi vida privada, yo no, yo, yo no tengo por qué comentarla Ajá. 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 con la Ajá. Ajá. gente del movimiento, porque es la vida privada sí. de ella no, y compa, es mi vida pero privada. Quizá, no, no, pero esto quizá. Me cumple a mí también, compa, no mira ¿Por qué? compa, mira, ya, mira compa, ya, yo, créeme loco. No, te deseo lo mejor, no, te lo deseo lo mejor, yo soy un hombre de honor, yo no estoy para estas cosas, pero de ti no lo pensé. No, ¿verdad? y, y o sea, sea, pensar qué, vice, porque si yo he hecho algo malo, no. le pido por no, favor vaya, que me lo diga. No, no, se equivoca, no es luna de miel, dice. no sé quién le, no sé quién le dijo eso, no es luna de miel, como, 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 eh, bueno, lo sabe. no, no, vice, no, no fue luna de miel, vice, ahí, ahí le... Ahí le están mal informando. No, a ver, yo no, yo no niego, yo no niego el viaje, pero de ahí decir que es una luna de miel, ya eso es un poquito exagerado y, y, y metafórico también. Porque no fue así, no fue así, fue un viaje exclusivamente mío por temas míos, personalmente, así que no. Son cuestiones mías, dice. Yo no tengo por qué darle detalle a sí, absolutamente sí, sí, sí. a nadie. nadie no le he ofendido absolutamente a nadie. No le he faltado a el respeto a nadie. No, no le he robado a nada a nadie. Un abrazo, <coughs> un abrazo, un abrazo dice. Es para que para es así, no es nada más. Un abrazo. No, no es así. Tú sabes que no es así. No, es que, es así? que no es así. Si yo lo he hecho no, mal, dígame. Dígame qué he hecho no, mal. ¿Qué oficina, dice? ¿Acaso yo he ido para allá a faltarle respeto? pero okay. pero qué he hecho yo a ver dígame qué he hecho qué he hecho malo, tenga malo las lunas las que no de... Bueno, y teníamos estos audios entre el señor Jorge Glass y Ferdinand Álvarez expresidente de la bancada de la de legislativo de la revolución ciudadana eh, teniendo una conversación respecto a un viaje teniendo una conversación respecto a Quién es hombre de honor y etcétera, etcétera. Pero bueno, como les comentamos, a veces son problemas privados. Sin embargo, eso no quita la interpretación política de este tema. Y esto, como les decía, es una raya más al tigre de cómo se está, cómo se vive dentro de la revolución ciudadana estos problemas postelectorales luego de que Luisa González haya perdido frente al señor Daniel Novoa. En todo caso, en todo caso, el señor eh, el señor Jorge Glass también interpuso una denuncia por presunta extorsión tras la publicación de estos audios en redes sociales porque según el ex vicepresidente Jorge Glass ya se había anunciado se había como amenazado de una u otra forma la publicación de estos y es muy curioso es muy curioso porque mientras pasa todo esto obviamente que la comunicación está on fire y a la hora de la hora el señor Jorge Glass o bueno alguien de la de la revolución ciudadana o quien está haciendo la comunicación publicaron o sacaron una cuenta de, de de TikTok Pancho si me ayudas con una imagen que que yo mandé ahora a messenger una cuenta de TikTok al paso o sea ocurrió todo este problema y el viernes se crean una cuenta de TikTok donde ya sacan algunos videos en relación a este problema. En relación a la posible de persecución, posible denuncia, eh, posible retaliación política en contra de Jorge Glass, porque eso es lo que argumentan desde ese lado, ¿no? Que hay persecución política para Jorge Glass, que es una nueva forma de persecución de que hacen las personas en contra de la revolución ciudadana. Y de la noche a la mañana yo estaba tranquilamente en TikTok y sale un TikTok con este tipo de videos a favor de Jorge Glass, evidentemente y no sabemos quién produce no sabemos quién edita pero hay un, una cuenta así y hacen este tipo de cosas y por ejemplo existe el comunicado del señor Jorge Glass respecto a estas denuncias porque en su cuenta de X el ex vicepresidente el ex vicepresidente publicó un comunicado donde explicaba lo que les decía que existe persecución política que todo esto forma parte de un complot para mancillar el honor del de señor Jorge Glass y que presentará una denuncia al respecto. Pancho, si me ayudas con, con esa imagen, si la estás encontrando, si no, yo te la paso porque, ya, ok, vamos a, a leer el comunicado que emitió Jorge Glass luego de todos estos audios, luego de todas estas... Las declaraciones que se publicaron en redes sociales. Tenemos el comunicado, dice Ecuatorianos, una vez más ha iniciado otra campaña de infamias y calumnias en mi contra, por lo que me veo obligado a enfrentar acusaciones infundadas de las que estoy siendo víctima con el único objetivo de mancillar mi honra y reputación. Todo esto producto a una retaliación ante la denuncia por extorsión que presenté el día jueves 18 de octubre, misma que recibió como respuesta una cadena pagada de WhatsApp que circularon al día siguiente viernes 19 de octubre y de cual se hicieron eco varios medios digitales, dejando en evidencia el momento exacto de su masiva circulación. Mis abogados seguirán todos los trámites necesarios para abordar este asunto de manera adecuada y justa. Agradezco los cientos de mensajes de solidari solidaridad que he recibido y sigo recibiendo para reiterarme su apoyo en estos difíciles momentos, los cuales valoro enormemente y sirven para reforzar y reiterar mi compromiso de mantener mi integridad y honor intactos. Atentamente, Jorge Glass Espinel es el comunicado que emitió el ex vicepresidente de la República respecto al tema Pancho. Sí, no sé qué opinan ustedes. Yo creo que con esto la carrera política de Jorge Glass ha fallecido, sinceramente. Quizás eh, sobrevivió a estar en la cárcel, a ser acusado de varios delitos, pero ante esto que está pasando, que muestra también, por así decirlo, el lado B, el lado oscuro del movimiento político de la revolución ciudadana, yo creo que Jorge Glass no va a poder recuperarse nunca de eh, este golpe que también es político, no ha negado que los audios sean de él, Correa ha dicho que están descontextualizados, entonces explique mejor el contexto. La idea es que alguien de adentro le grabó, ya podemos saber más o menos quién grabó para cuidarse un poco, pero es preocupante, es preocupante que por tonterías se peleen se plen de esa forma, ¿no? Por reclamarse como que eh, los asesores, las asesoras, lo que sea, le pertenecen a este político, no de este otro, que no sé qué. Realmente es, es un poco, por así decirlo, no sé, penoso eh, darse, eh, enterarse de ese tipo de cosas, ¿no? Decían, nos, nos estaban diciendo que los trapos sucios se lavan en casa, sí pero preferible sería no tener trapos sucios. O sea, ¿por qué es que caen en eso alguno, algunas organizaciones políticas? No es la primera vez que se escucha tampoco, ¿no? No es, de, no es que el, el único escándalo de este tipo dentro de un movimiento político, pero esta vez le tocó a la Revolución Ciudadana, en el peor momento que han tenido, eh, justamente estaba leyendo que Luisa González acaba de decir que ya se reunió con el señor Daniel Novoa y dice: La Revolución Ciudadana y su bloque legislativo han reiterado su apoyo al presidente electo para proyectos que impulsen la generación de empleo. Ah, Me ya, huele ya se, que se están bajando de la camioneta. Y también, Me eh, está oliendo eso. Acá en, en la posta han publicado ya otros audios otros audios de conversaciones de Ferdinand Álvarez con Rafael Correa, otras conversaciones de las que ya escuchamos. Lo que a mí me suena mal es que parece que, como ya lo estábamos hablando, como que piden permiso, ¿no? como que tienen que explicarle la vida privada a sus líderes. Que de pronto, imagínate, es que imagínate tú estás en una empresa y de pronto te metes con alguien que te interesa, esa persona no está con nadie, y de pronto tú tienes que explicar esa vida privada primero a tus líderes y luego aguantar que esta cosa se haga pública para variar. Pero, a ver, esto sin quitar las dudas razonables que hay, al parecer, del, del cargo de Soledad Padilla en la prefectura de Pichincha, que yo estuve buscando. Al parecer ganaba como 1.009 dólares y era SP1 en la prefectura de Pichincha. No dice qué hacía, la verdad no dice qué hacía. Pero ahí ha estado desde, desde el 2019, a pesar de que su título se registró en el 2023 en la Cenecit. En fin, pero... Siguen y siguen saliendo estas cosas. Y vamos a repetir hasta el final que más da de la farándula. Porque eso a nosotros no nos interesa quién esté con quién, quién vacile con quién. Justo lo que dice Pancho, y es algo muy cierto. La carrera política de Jorge Glass, creo que no sé si ha terminado. ¿Sabes por qué me atrevo a decir que no sé si ha terminado? Porque personajes como Antonio Ricaurte, que grabaron videos. Y eh, me acuerdo que hizo un video en contra de Carla Ceballos diciéndole hasta de lo que se iba a morir un video rey misógino hace un montón de años. Ahora resulta que es uno de los analistas políticos y politólogos consultores políticos lo que quieran más importantes la aposta le revivió a Antonio Ricaut y ahora incluso se hizo tendencia por lo de cojudo ahora todo el mundo le dice cojudo a Daniel lo va por eso mismo entonces Jorge glass en este momento no sabemos si va a seguir en sonorama por ejemplo que puede ser también una causal para que él salga de ese de esa radio de ese medio de comunicación y luego de algunos dañitos no se sorprendan Sí, revive y sale como analista político, si sale como un experto... A lo, un un Dajik, daji. cual, cualquiera, yo no. O sea, porque dices, <laughs> al final estuvo preso, ya eh, tuvo este, este problema, se esconde o, o se caga, cumple su sentencia y luego sale como analista político, daji, a Dajik la, la absolvieron, le quitaron el, el juicio, le pusieron una amnistía, regresó y ahora es experto en todo. En el Ecuador, con los políticos funciona de esa manera. Yo no estoy tan seguro ni no, no quiero aventurarme a decir que la carrera política de B personas haya terminado, porque claro, siempre se reviven viejos fantasmas en Ecuador y si los medios de comunicación te dan cabida, tú puedes salir de experto de todo. Pero bueno, en todo caso, la situación de la de, de decir que esto es farándula. En cierto punto es verdad, pero no significa, digo, no hay que darles categorías morales a esto, de decir como que el, la farándula es malo. Lo único que tenemos que decir al respecto es que dentro de todo este contexto se, se huele y bastante a violencia de género. Y es una de las banderas que en teoría el correísmo ha tenido para conversar con grupos feministas, pero ¿qué está haciendo el correísmo al respecto? Creo que la estrategia de unas personalidades del corrimismo es, claro, llevarle esto al lado de la farándula. Entonces, claro, como la farándula es mala, entonces no le paremos bola. Sigamos con los asuntos más serios. Pero, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando con, eh, con las relaciones de poder? que existen dentro de la revolución ciudadana. Y hay personas que están a favor de la revolución ciudadana, sin embargo están en contra de este tipo de prácticas. Y por eso yo les invito a leer un, un artículo que publicó Tamara Hidrobo en X respecto a este tema y se titula Braguetas Heridas. Porque todo el mundo se está deslindando diciendo que sí, que eso, dejemos allá, que, que allá se solucione. Pero las relaciones de poder dentro de la revolución ciudadana o dentro de otros espacios, eh, ¿qué, está pasando, ¿qué está pasando con estas relaciones de poder? Tanto en la revolución ciudadana como en otros espacios políticos. Porque no ha sido el primero y no será el último, lamentablemente. Así que yo les invito a leer este artículo que, que escribió Tamara Hidrobo, que se llama Braguetas Heridas, que lo leí la noche de ayer respecto a este tema. Y solo les hago la primera pregunta. Que justamente dice ahí, ¿qué hace un hombre con poder y reconocimiento cuando es rechazado romántica, afectiva o sexualmente por una mujer? El sentido común nos indicaría que el rechazo se lo lleva con dignidad, humildad y, de ser necesario, con apoyo emocional y terapéutico. De allí es un, un, un artículo largo que ustedes pueden ir y leerlo, donde se analiza todo lo que está pasando y por qué debería importarnos y por qué deberíamos hablar desde las relaciones de poder y de, sobre todo si estás en espacios públicos y dices defender esas causas. Pero bueno, nosotros cerramos este tema y continuamos con con otras cosas, con otras cuestiones y hablemos del gobierno del señor Guillermo Lazo, porque este fin de semana también se publicó un video. Bueno, el señor Esteban Bernal, que es parte de la cabeza del Mies, eh, dio unas declaraciones en los medios de comunicación donde según su perspectiva, dejan un mejor país. Vamos a escuchar al señor Esteban Bernal, también director del Mies, que ha sido una de las personas y creo que eh, la personalidad más fuerte dentro de, de, de este gobierno porque ha sido el único ministro constante. O sea, como que el, el turismo... Y educación, si no estoy mal, han sido deportes. Los... Y deportes, como que lo, los que se han quedado ahí y, y que tienen como... Lo que menos presupuesto tiene. Ah, lo que menos presupuesto tiene, efectivamente. Y... Los menos, o sea, y también los cargos menos políticos. Exactamente. Porque los al cargos... final dices, el Mies, poca gente se interesa por lo que hace el Mies, los beneficiarios se interesarán. En deportes, dices, uh, tu tío que ganó Angie Palacios, muy bien, Ministerio del Deporte, linda gestión. O eh, el de ¿cuál, turismo, cuál por ejemplo. El de el turismo, turismo es como Ecuador es lindo, chévere todo. Ah, lo hay. que por cierto, uy no, que por cierto del Ministerio de Turismo no hemos hablado. Vamos a hablar luego lo que no sé si vieron el concurso de la marca Ecuador, de la marca país. Un concurso terrible, muchachos. Ya voy a buscar. Ah, Va, vamos ahí, a ver primero las declaraciones del señor Esteban Bernal. La satisfacción que se tiene, mi querido Ramiro, es el deber cumplido, el irme en paz de decir di todo por este ministerio. Todo por el gobierno dejamos un mejor país que el que recibimos. No le quepa la menor duda y estoy abierto y dispuesto y lo digo en todos los medios. Y si ustedes lo logran en buena hora, sienten a quien gusten en frente mío. A quien gusten, economista, sociólogo, de, la de donde quiera, asambleísta, candidato presidente, al que gusten, para sentarnos a debatir con información, con datos, para mostrarles cómo el Ecuador que recibimos en mayo de 2021... Y el Ecuador que dejamos en el, ahora en diciembre de 2023 es mucho mejor que el que recibimos. Escuchamos las declaraciones del señor Esteban Bernal, el duro del Mies, hablando de cómo dejan el país. Bueno, es lo que dicen, son también, seguramente esto será parte del libro del señor Guillermo Lazo, que son, tiene 300 paginitas y que ha solicitado también algunos ministerios que... Acliten ahí con un par de páginas O con alguna fotografía grande como para llenar Las 300 páginas, pero bueno Es lo que dijo el señor Esteban Bernal Y les pregunto a ustedes ¿Ustedes creen que eh, Guillermo Lazo deja un mejor país? ¿Deja un más uno si sí, sí o un menos uno Si sí, no, Pancho? Sí, yo quería agradecerle a Alex Ayo, que se hizo ver Esta mañana Regalando 10 membresías A BN Periodismo Muchísimas gracias Alex Ayo, espero que todos los beneficiados eh, comenten dándole las gracias al buen Alex Ayo, que también es miembro durante 29 meses y nos dice: Gracias, Bene Periodismo. ¿Qué es lo que hace un correísta seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un correísta frente a una dama? Dona. Andrés Proaño, le dice Alex Ayo, le dice Andrés Proaño, y nos das estas interrogantes dignas de la mejor canción de Ricardo Arjona, de El Taxi. Yo quería eh, darle la bienvenida a Mario Drowet, un saludo también a UPM, un saludo también a Andrés, ah, no, Andrés Proaño ya es miembro, no es. Es el de la disputa con Alex Sayo. Un saludo también para Marcos Ceballos, para ¿quién más? Jonathan Tapia. Un saludo también para Nicolás Guerrero Almeida. Un saludo también para Sebastián Pinos. Un saludo también para José Cabrera, para Sol y Luna, para Katia Figueroa. Un saludo también para, y creo que son todos, ¿no? Omar Castro. Y por ahí estaban preguntándome que por qué no sale mi nombre en los créditos de Bene. Tranquilos. Siempre hay Esto que actualizar soluciona. y lo vamos a actualizar. Y también quería disculparme con la gente de Facebook porque no hemos actualizado y ayer vi que hay gente nueva, gente nueva que... Eh, está suscrita en Facebook es decir que también nos hacen un pequeño donativo. Muchísimas gracias a todas las personas que están donando, que forman parte de la familia de BN Periodismo, ya saben pueden compartir, pueden ponerle su buen me gusta y su buen me en corazón así que si ustedes ponen un buen me gusta seguramente el presidente Guillermo Lazo se vaya antes entre más me gusta se pongan, son menos minutos de Guillermo Lazo en la presidencia de la república, así que tengan la bondad caballero, señorita, dama de colocar su buen me en corazón y su buen me gusta en este video. Y si están en Facebook, de compartir también, porque eso nos ayuda un montón. Ya saben, no les cuesta absolutamente nada, les estamos vigilando. A ti te digo, por favor, pon tu me en corazón y tu buen me gusta. Y nosotros continuamos hablando de, bueno, estamos hablando de Esteban Bernal, y ahora conversaremos un poco de Verónica Bad, porque Verónica Bad, la vicepresidenta electa, vino unas declaraciones en teleamazonas y respondió a estos videos que se cortaban donde ya hablaba de privatizar la salud, de privatizar la educación, de que el Estado tiene que ser más chico, de que, de que por poco el aire debe ser pagado, todo eso, todo lo que este foro liberal económico le recomienda. Pero bueno, ¿qué ha pasado con este tema? Pues se le entrevista a la vicepresidenta electa, Verónica Abad, y le preguntan como, ¿qué onda con, con sus declaraciones? Nada que ver, que le han sacado de... Contexto. Es lo que dijo Verónica Vamos a escucharlo. En la que le involucraba a usted con, con, con declaraciones, como por ejemplo, privatizar la salud y la educación. Bueno. Eh, ¿Usted dijo eso? No. Eh, mis 24 años de profesión siempre los he desarrollado a través de la academia. He formado escuelas políticas, he formado liderazgos políticos en los jóvenes, sobre todo, y lo que siempre he hecho es a ayudar a los jóvenes a entender cómo funcionan los diferentes tipos de modelos económicos, de los desarrollos que ha tenido la humanidad a través de las crisis y bueno, las clases hace más de siete años que son videos tomados de ese momento, que también están tergiversados, también están dañados para destruir, no para construir. Porque, bueno, fuera que también hablen de lo que el resto de modelos económicos también han dañado, ¿no? Pero, sin embargo, toda esta manipulación de información ha causado en el pueblo ecuatoriano esta confusión, este caos, mientras que el gobierno y el plan que hemos presentado con Daniel, muy concretamente, está muy lejos de lo que ellos nos acusan a través de la tergiversación de la, de la información que han logrado. ¿Usted cree que la educación y la salud tienen que ser garantizadas por el Estado? Hay un derecho constitucional, por supuesto. Es imposible retroceder un derecho que los ecuatorianos tienen en el tema de educación, en el tema de salud, cuando hablamos del derecho de la educación gratuita. U otra cosa que le sacaron es que usted ha negado la existencia de violencia de género y los femicidios en el Ecuador. No. Eso también generó reacciones de grupos feministas en el país. Bueno, en realidad, es, es negarlo es imposible. Nosotros venimos de un sistema, yo vengo de un sistema en donde acabo de presenciar la violencia política y de género, ¿sí? Sí, era tan solamente abrir una red social y ver la cantidad de odio, de epítetos, ¿sí? sin importar familia, sin importar nada, ha sido avasallante completamente y más bien hemos resistido ¿sí? el tema de tanta confrontación en un medio que estamos acostumbrados. A ser violentadas y que no puede ser una normativa. Las leyes que están tienen que ser cumplidas y ya leyes que protegen a la mujer en el tema de la violencia de género y hay que hacer que eso se cumpla. Estas cosas que le sacaron en la campaña, eh, ¿por qué usted no salió a, a, a desmentirlas, a rechazarlas? Bueno, en realidad, nuestro. Eh, nuestra forma de hacer política ya no es caer en la confrontación. En realidad nuestro deber era cumplir con el pueblo ecuatoriano. No podíamos perder una hora, tres horas eh, justificándonos algo que primeramente no lo hemos hecho, ¿verdad? No hemos eh, ofrecido, hemos propuesto dentro de nuestro programa político y propuesta ante el CNE, que era clara nuestra propuesta política. Y pues obviamente perder el tiempo eh, en eso no íbamos a perder. Teníamos tan cortito tiempo para recorrer el Ecuador completo que lo que decidimos fue en realidad seguir... A Escuchábamos a Verónica Abad, la vicepresidenta electa. Esas son sus declaraciones. Que todo lo que se ha dicho antes eh, fue una manipulación de la información. Que no fue así. Que por poco... Y ella nunca... Pensaba decir eso y que hoy ha cambiado de idea. Bueno, bueno las declaraciones de Verónica Abad en el medio de comunicación Teleamazonas. ¿Ustedes le creen? ¿Creen que Verónica Abad hizo lavado de imagen y dijo al día de hoy estoy bien, yo ya no creo nada de esto y que lo único que vamos a hacer es trabajar y no confrontar? ¿O creen que simplemente es una forma burda de excusarse tras las declaraciones que se sacó en campaña? Bueno, ustedes qué opinan? Dejen eso en la caja de los comentarios. Es que ya le negaron pues a, a la a la vero ya le, ya el, el señor el escritor siempre se debe el nombre, pero bueno uno de los escritores famosos que pertenece al foro liberal de América Latina ya dijo no pues esta señora que se cree Jesucristo que está creyendo de que está aquí negándole al populista de, de Daniel Noboa. ¿Cómo así? Así que no 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 se crea la gran cosa. ver, dijo sí 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 vino un par de veces no o sea no es que vino mucho vino un par de veces estuvo aquí eso le enseñamos nosotros, pero al parecer no ha aprendido bien. Y yo digo, a ver, no vengas a decir que está tergiversado. Cuando se te escucha clarito, dices, se tiene que privatizar la educación, se tiene que privatizar la salud y las pensiones jubilares. ¿Dónde hay tergiversación ahí? Si pues, sí hay videos de cinco minutos que nosotros hemos publicado, del, eh, publicado de la señora, esa es la que dice que las mujeres, por el marxismo, las mujeres ahora quieren ser feas. ¿Dónde está la tergiversación ahí? Yo sí quisiera tenerle en una entrevista a la señora Verónica Báez y decirle, vea, veamos este video, ¿qué es lo que se le tergiversa en este momento a usted? ¿Por qué dice que hay tergiversación? Si usted mismo está diciendo, ¿qué es lo, otra cosa de, de, de qué dijo? Ah, lo, de, lo que niega los femicidios, lo que niega los femicidios en el país, que están inventándose cifras los colectivos feministas de muertes de mujeres para poder recibir presupuesto de parte del Estado y de organizaciones privadas. Yo digo, señora, por favor, vaya, tómense un tecito de Valeriana, un poquito de ribotril ahí, porque al parecer, no sé, está un poco ofuscada y no se acuerda las cosas que usted mismo ha dicho. Y vamos a ver en este momento justo lo que les mencionaba antes, un poco cambiando de tema, vamos al Ministerio de Turismo. Siempre generalmente se hacen marcas país. Ustedes recuerdan Ecuador a Malavida, que es el que se te queda en la cabeza. Yo no recuerdo otro. Habrá quizá en el pasado habrá no sé, otras marcas país que sean más recordables quizá, pero yo creo que la de Ecuador ama la vida fue la que más tenemos en mente. ¿Qué pasó? Fue buen prom bien promocionada. Sí, sí, fue bien promocionada y se gastó un montón de billete en eso también. Después de eso, no recuerdo si hubo una marca País en el gobierno de Lenin Moreno. No recuerdo ah, bien. Es que no, no. Sí, no me suena igual que eh, haya existido una marca País. Eh, sí, capaz de sí, pero no lo tengo en la memoria ahora. Recuerdo que sí hubo un branding de Lenin Moreno donde estaban, si no estoy mal, las hojitas. Las sí, hojitas es que, era el brandeo, los, el, ajá, el brandeo edificios. de Lenin Moreno. Ajá, el tema de como un arbolito, ¿no? Pero es que no sé si era de la marca País. Eh, digamos que para venta en el exterior, o sea, como de, turista, de turismo, o la marca de gobierno, ¿ya? Porque generalmente lo que uno veía en los ministerios era como una, un cuarto de ese, de ese como sol, de esa cosa que no sé qué era, de Ecuador a mala vida, y uno podía ver en todos los edificios de los ministerios. Pero me parece que en el, el gobierno de Lenín Moreno pusieron la marca del gobierno como tal, no la marca país. Eh, no, no, ni recuerdo bien qué era. O sea, la, firma está, de Lening mira, Lening la firma de Lenin Moreno. <laughs> <de, Lening. ríe> es probable, es probable. Y bueno, vamos a ver las propuestas que se han lanzado en este concurso que fueron hechas por, por Macán, por cierto, una de las empresas más grandes. Esta es la primera propuesta para. Eh, la marca País. Esta es para Marca País. Ecuador, El Luz, home. que se expande. En la mitad de la palabra Ecuador hay una línea que la recorre. Wow, okay. No sé, no me parece tan brillante la situación. Yo ya pude, yo ya voté, yo ya pude ver también las aplicaciones, porque no solamente es cuestión de ver el logo y digamos no, que claro el principal, o sea... sino las aplicaciones. Y la verdad no son muy buenas. Ya, esta es la que me gustó en un inicio solamente viendo el logo y luego ya en las aplicaciones se ve retro. Vamos a ver la segunda por ahí. Yo voté por esta. Por esto yo voté, porque en las aplicaciones es más chévere cuatro. y tiene, digamos, que esta partecita de arriba, así como alguna figura por ahí, no sé, que quiere emular. Espera, preguntemos a la gente, a ver. Exacto. A ver, teníamos la propuesta número uno. Pancho, si me ayuda, regresemos con la propuesta número uno. Regresemos con la propuesta número uno y les preguntamos a ustedes si están de acuerdo con esta propuesta. Ya. ¿Ustedes están de acuerdo con esta propuesta donde la, hay una línea que traza la mitad de la palabra Ecuador? Eh, dejen un más uno. Ahora veamos la segunda propuesta, que es la, la propuesta que votó Andrés en. ¿Dónde en, no estás votando en Twitter? Eh, no, no, no. Hay una página, donde ¿no? Tú know. puedes ver y te pasa todo, pero no recuerdo bien la página. Ustedes pongan ahí en, en el X, pongan, o, o en el Google, pongan concurso marca país Ecuador y les va a salir. Ya esta es la propuesta número dos: Ecuador, luz que refleja, destaca la letra A y un punto medio en la letra O. Pero, sí, tía, pero, pero lo que me falta es que me digan por qué. Ya, me, me cachas, porque este es, este es la, el resumen. Pero cuando tú votas, no te dicen por qué me invento. Sí, nos inspiramos en la cultura jamacoaque y, y en el sol del Banco Central. O sea, alguna cosa por el estilo. Pero deben explicarte al menos. Porque de ahí es pura labia, ¿no? Claro. Es que destaca en la letra A, no me digas. Y un punto en medio en la letra U, no me digas. Bacán. ¡Wow! ¡Chévere! A, A ver, ver, la propuesta, la propuesta tres. número 3. Ustedes votan la propuesta dos, pongan un más dos. Y la propuesta 3 es esta: la E larguísima, Ecuador. Ecuador, luz con ritmo, destaca la, destaca la E, cuya línea en la mitad se extiende y parece un sol. Ajá, pero verás, en esta hay diferentes aplicaciones de la E, porque en, en otras que, que ustedes ya van a poder ver ahí en la página web, en vez de un sol, a veces hay una flor, en vez de un sol, a veces hay, qué sé yo, me invento, un bus, o sea, cualquier cosa por el estilo. Entonces, esa parte, ese icono del final, puede, puede variar. variar. Pero también hay una parte donde las aplicaciones, donde esta E ¿eh? es así como, como un labrado de la tierra. Entonces, es todito larguísimo, pero larguísimo, larguísimo. Es muy raro. Ustedes ya van a ver cuando voten. Voy a buscar, voy a buscar el link para ponerlo. Pero vamos a ver. ¿Qué es lo que a mí me suena de esto? Me suena raro, me suena mal. Que me parece que le han hecho como el logo del mundial del 2026, no sé si lo han visto, que es con toda la vagancia la, la del mundo. Ya le voy a mandar a Pancho para que de una vez ponga, porque me estaba riendo yo también de eso. Ahí está. Vamos a ver el logo del mundial FIFA 2026. Ah, que sí, yo digo es, me menos, es la sí. peor. Es, yo digo, yo podía hacer ese logo. En serio, yo que no sé hacer logos. En cambio. Yo podía hacer, hacer ese logo. ¿Qué pasa? que sí. dices? Miras. Qué esfuerzo, brother. Ah, chuta. Ese es el logo. Bueno, está medio pixelado, pero está puesta la imagen. Dijeron, hijo Uy, para ahora era el entregable, no me jodas. ¿Y ahora qué hago? Le dijeron, brother, descárgate un logo de la FIFA en PNG. La copa de la FIFA en PNG y pon 26. Dijo, mmm, qué buena idea. Y le montó y le puso... Y también pon trademark abajo, TM, y ya está. Pues ahí está ese de lobo, pero qué me suena mal de esto de la marca país que nosotros no tenemos una marca país desde hace un montón de tiempo y otros países como Colombia, como Perú, como ya vamos a ver en este momento tienen durante años de años de años y entendieron que la marca país no es una marca política. Por ejemplo, esto es de Colombia, ya. Si uno ve en el Ministerio de Turismo, uno puede ver esto en, el en la alcaldía de Colombia, en de Bogotá, perdón, en la alcaldía de Soacha, de lo que sea, ya. Uno puede ver esto. Porque es la marca país de Colombia durante años. Y la otra que sí, marca, pero Que es la, la es marca la país. marca país. Perú. Porque saben vender. Obviamente. Saben vender su comida, pero, saben vender su turismo, ¿tienes la saben de vender todo. Sí, por ahí está la de Perú. Vamos a verla. Que Yo tengo incluso una camiseta con esa marca. Es hermosa. Me insultaban a mí. ¿sí? ¿no? Y, y me insultaban. Acuerdan. En ese tiempo, chuta, Diosita, la gente es loca. Pero bueno, esta es la marca. De... De Perú y ha sido una marca que incluso tiene su propio Instagram como Perú y publican cosas relacionadas al turismo de, del vecino país. Pero esta ha perdurado años, 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 y se ha mantenido en la imagen, eh, en la imagen de la gente. Y cuando tú piensas Perú, te imaginas como este. Este, esta imagen, te imaginas esta figura que tiene años y que como dice Andrés es independiente de cualquier posición política. Y en efecto nosotros van a decir, ah, es que es Correíste, pero para mí la marca Ecuador a Malavide, la marca País era muy buena. Yo no sé por qué decidieron mochar aquello y dejar al, en la nada prácticamente. Cuando en, nosotros deberíamos tener como identidad visual un logo y que lo, sus derivaciones, ¿no? Todas sus aplicaciones. Pero al parecer estamos en una. Estamos nuevamente buscando una, una marca país. Y eso es lo que está haciendo el Ministerio de Turismo el día de hoy, Pancho. Sí, eh, en realidad veo que hay una tendencia. Eh, podemos verlo con los logos de. Era Macan la empresa. Sí, okay. Macan. Es una empresa eh, de publicidad gigantesca, de las mejores que existen en el mundo. Eh, veo que existe la tendencia del ultraminimalismo, de igual una gama de colores bastante limitada. Eh, quizás un poco para poder generar esto, ¿no? que generó Perú, ¿no? Yo creo que esa es la intención de Macán decir, bueno, hagamos lo que hizo Perú, hagámoslo algo así parecido. Pero eh, en realidad a mí no me gustaron porque siento que eh, se pierde el nombre de. Ecuador es muy grande, ¿no? Es muchas letras. Eh, le habría dado mi voto al de la línea en medio, pero no se lee bien. Y hay que leerse bien porque lo van a leer personas extranjeras, muchas no hablan español. Y además es muy largo. O sea, si lo puedes verle en, en el link que te mandé en el Messenger Pancho de una a vez, le, le revisas. Y vamos viendo las aplicaciones pues de una vez ya que está ahí. De una vez aquí en vivo y en directo, a ver qué opinas. ¿Cuáles son de las ustedes? aplicaciones? ¿A vos, de, la vos cuál te gustó más, Israel? A mí me gustó más eh, la tercera, pero solo imaginándome en, la, en cómo se puede aplicar la E. Pero todavía no lo he visto. O sea, no he visto eh, cómo. Que, el que yo te decía que puede cambiar de forma. Ajá, que puede cambiar de forma. Aquí ver, estamos, aquí estamos ver, en la página. la parte de abajo dice votar ahora, algo así dice. ¿no? Ya. Justo al final. Hagamos que el mundo brille, la la la. Eh, estas son las. Esa, mira qué bonito, pues, loco. El el de Guatemala Uf, bueno, más es... media turra, pero de ahí las demás Costa Rica está bonito. Ve, Chile está bonito. Eh. La, la de, de Bolivia. La de Haití, loco. La de Bolivia también está hermosa. A ver. ¿Esta se parece a la que tenía Ecuador en el. Sí. En Esa el... se parece a algún gado ecuatoriano, loco? a <laughs> la prefectura de Pichincha ¿no? sí la a ver voy a votar vamos a votar ahora yo voy a elegir yo voy Espérate, a Pero primero revisamos todas las opciones ecuatoriano sí. primero hay que poner edad es que no, no se ve ahí 30 años ah sí aquí están viendo la gente correo electrónico y ahora Ahí, ahí le ponle bnperiodismo arroba Estamos votando en vivo para la gente que nos está mirando en BN Radio Estamos votando por la marca país, siendo las 9 horas con 52 minutos Mi provincia No es... se ve, no se ve tan, no se ve tanto porque está un poco, la, la pantalla está media rara, no sé qué es Sí, no le puse, no le puse el, es que luego se ven las otras páginas que tengo abiertas Ah, ah yeah, okay, no, okay, vale, okay. no vale, no vale No, ok, ok está viendo... <laughs> Bueno, dice, no, 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 Formato sigue, horizontal, sigue. siguiente. Sí, estoy okay. en a, ver, a continuación, esta, esta, verás. Ecuador. Dice la luz: Una luz que desde un centro es capaz de hacer brillar y reflejar, dando valor así a lo tangible e intangible desde la convergencia. Iluminar desde el centro. Nuestro reflejo, línea del equilibrio, la letra A como el punto medio de nuestro nombre, creando una identidad que contiene símbolos que están. Dentro de nuestro logotipo, reuniendo referencias históricas, uh. naturales y humanas. Una identidad que funciona en dos o en una línea que se adapta bajo un lenguaje visual único y propio, proyectando a Ecuador hacia el futuro, okay. wow. Ya, vamos ya. a ver ahora sí las aplicaciones. Chan, chan. Esa fue la de, la de intro. Luego ponen ahí unas capturas de pantalla, turras. Ya. Yeah. Ya, mira. Ok. En, en las aplicaciones me gustó más este, no sé. Ajá. Sí, ahí se ve bonito. Sí, ahí se ve lindo. Ajá, se ve chévere, se ve claro. A, ello, pues, loco. a ver, sigamos. Gente, estamos revisando la marca país, estamos votando. En Ajá, video. y por si acaso doy la aclaración, ningún, no sé quién ha hecho cada uno de estos diseños. Supongo que cada uno de diseñador, ningún diseñador nos ha pagado. <laughs> pero ahí ustedes votarán por el que les dé la gana, ¿no? Ve, ahí, ahí me gusta a mí, por eso es que yo voté por eso. Ese me se ve chévere. Pero ya, veamos las demás. Vamos las otras, vamos a ver. Veamos las demás. Porque las demás son full avia, loco. Se ve. Movimiento abierto. Ya no a ver, avia. a ver, dale Dice, desde la línea, como un camino abierto que se expande, se proyecta y permite una identidad fresca y con personalidad, desde una construcción simplificada y amable. Brother, parecen clases de análisis de la coyuntura de la universidad central. Una apertura desde la línea horizontal que genera una identidad en movimiento, que mezcla curvas y rectas bajo una estructura que genera un desplazamiento desde el centro hacia el exterior, un dinamismo en potencia. Ay, es como madre. que ahí lo que le veo ahí al logo es como un poco lo que la a está más grande parece que como que se aleja no como perspectiva. Ajá, es... como esas fotos de las de las portadas de punto, los superhéroes como un punto de, de fuga más o menos exacto como un punto de fuga vamos a ver siguiente a, ver, vamos Ahí, a, las aplicaciones. a mí no me gustaron las aplicaciones en este. a ver ok Ecuador mira mm, sí ajá qué raro es, la de Canva, ajá, es como porque está en un paréntesis Ecuador, ahí como que se rescata un chance, puede ser, pero arriba no me cuadra. es como que, ¿por qué, por qué está ese paréntesis cortado a la mitad? Bajemos un poco más, Pancho. Ya no hay más, ya. Ya no hay más. Veamos la siguiente, veamos la siguiente, entonces. Este, que es, a mí me gustaba. Ritmo y expansión. Nuestro nombre marca un ritmo vital, adaptándose a cada una de nuestras expresiones únicas. Una letra inicial que se expande se vincula con el sol y permite generar una identidad en tres líneas, como las sílabas de nuestro nombre, con un peso visual fuerte y expresivo. Es una nueva forma de escribir nuestro nombre, con una tipografía moderna y un conceptual distinto para identificar al país. Un Ecuador que se compone de todos de una manera expresiva, potente y dinámica. Ok, veamos la, las aplicaciones, Pancho. Las aplicaciones de Ecuador. Ecuador. Ajá. Vas a ver el, el, el labrado ahí ¡Ah, chuta! Eh, pero mírale arriba, Pancho, mírale Ahí creo que mírate, ah, tiene mira, diferentes símbolos Ah, Pancho. ok Eso se ve chévere Ajá, mira, mira, es como las nubes, el, la tierra, el agua A ver, agua, tierra, nubes, flores O sea, agua, tierra, aire <laughs> Aire, flores, eh, eh, un amor. corazón, amor, ajá, y una estrella okay. No, y es del sol el sol. Bueno, okay. es, es la estrella, real. obviamente. Ajá. A ver, veamos las aplicaciones de Ecuador, ajá, con ese labrado inmenso. Más ese abajo me suena durísimo, loco. Más abajo, más abajo, Pancho. Ecuador con un sol. ¿Sabías sí. que uno de cada tres van <laughs> a propósito de todo, ¿no? Que disfrutas en todo el mundo proviene de nuestras tierras. Ha he hecho la grupo Novoa, oh, ah, ha he hecho este lobo. <laughs> Ecuador. Mm. Am... Está como muy cargado también. Es como. No lo sí. sé. Sí está medio, medio turro. A ver, gente. A ver, decide, decide, primero tu Pancho, luego Israel y luego yo ya. Yo ya voté por el, por el primero de la izquierda, el de la A es ahí. Tu Pancho, ¿por cuál votarías? No yo me voy vas a votar, a votar ahorita a nombre de BN, ¿no? Sí. Ajá. Yo voy a votar, no me interesa su opinión, pero voy a votar por el primero, este <laughs> que estoy señalando en este momento. Me pareció el, el que mejor se ve y sí, el que mejor es que en, se en puede, el aplicativo, claro, el que mejor se puede leer. El tercero realmente creo que es el más difícil de, de tener, por así decirlo, simpatía visual, porque esa es demasiado grande. O sea, entiendo lo que quisieron comunicar, pero a mí no me gustó. Y creo que este de Ecuador con la línea en el medio sería un bello, una bella tipografía, pero para una película de ciencia ficción. Para la selección. <laughs> para para la, la, selección. la selección. A mí la... me, me suena mucho a ciencia ficción, es esta E de que, que usan la, los productos, no sé si han visto. Ajá. Eh, es, ajá, me, me suena a letra de pastura, <laughs> me suena a, a ciencia, no sé, no, 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 me, me suena... A, Terminator, algo Ter así, ¿no? Eh, Tarantan tarán ¿Cómo, cómo o sea, es el, el carrito del que todos quieren. Terroneitor. Aquí, aquí nos dicen en la caja de los comentarios: nos dicen Daniel, convoca consulta popular para, para preguntar qué la, logo. La primera, la primera pregunta, pregunta la de primera la consulta pregunta. popular. Así qué logo necesita eh, presentaremos como marca país. Solo para contextualizar, la gente nos está preguntando qué estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo, Pancho? Bueno, nosotros nos encontramos, nos encontramos en, en una página votando por la eh, marca país. Eh, que va a utilizar el Ecuador para presentarse ante el mundo. Es decir, van a utilizar este logo, así van a promocionar eh, el turismo en el Ecuador. Y me parece que va a tener que usar esta marca país también el señor Novoa, a menos que uh -huh. sea lo que quiera cambiar la cosa, que no creo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Entonces, ahorita voy a votar y voy a votar por el primero, porque la... Sí, la, eh, tiene esta característica pre, pre, precolonial, ¿no? Precolombina. Eh, Precolombina, ajá, eh, que me, me suena, obviamente no, no lo ponen ahí, pero debe ser de alguna cultura. Sí, de ley. Inspirada en alguna cultura de aquí, eh, de lo que ahora es Ecuador, ¿no? Y el punto debe ser por el centro del mundo, el centro del mundo. Creo que es la que... El logo que más... Más tiene sentido, ¿no? Esta tipografía. La gente que bien. quiere uno, dos o tres, dejen la caja pues, de los comentarios. Pero... Gracias por ser parte de, eh, <laughs> esencial del proceso de creación de la marca, marca país, país. Una herramienta destinada al crecimiento y desarrollo que perdurará en el tiempo. Gente, ¿cuál le convenció más? ¿La uno, la dos o la tres? Deje eso en la caja de los comentarios. Ya aquí nosotros votamos en vivo por la marca País. Recuerden que ustedes pueden ir y votar, Pancho. An anclales porfa eh, la página web para que la gente vaya y vote por y ya la no, marca y País. Ya nos ya. Y ya no podemos salir. ¿eh? <risa> <risa> Al parecer ya no ya podemos salir hackeado. de esa página web. Pero bueno, estamos votando por la marca País que el Ministerio de Turismo estaba promoviendo y nada, ustedes decidieron, hay gente que dice la 1 que les gusta más, otras dicen que ninguna, que todas se ven horrible, hay gente que sí está por la 1, Evelyn Briones dice todo tres, todo tres. Hay personas que dicen 2, hay personas que dicen 1 también, entonces, bueno, eso dejen en la caja de los comentarios, habrá que revisar igual que eso nos va a tocar a nosotros cuánto costó todo este proceso y qué va qué a ocurrir después y cuánto, Pero de gana, cuánto le salió. De ganas que la gente vote, Así antes ponían nomás el que les da la... Es que justo lo que yo leía sobre eso es que para, para proponer una marca país... En temas de marketing necesitas de, de, de determinación para, o sea, lanzar la marca y listo. Es decir, estas van a ser las aplicaciones. ¿Por qué? Porque se supone que ya hay un estudio. O sea, la gente que está votando está votando porque le parece bonito. Ya, pero quizá ellos deberían saber lo que vaya a funcionar. Porque muchas veces eso sucede en los diseños, justamente hablando con, con el Pablo Iturralde, que es un pana que nos hizo a nosotros la tipografía. Dice, nos decía, la mayoría de cosas que yo puedo realizar quizá no me gustan, pero es lo que les funciona a las marcas. Y eso debe entenderse también. O sea, uno puede decir, ay, qué bonito, pero quizá no atrae turismo, o no atrae los ojos de las empresas, o cosas por el estilo. Y para eso necesitas determinación y decir, a ver, yo voy a presentar esta marca, voy a hacer votar a las personas que saben, no a comunicadores. O no a enfermeros, arquitectos, eh, médicos, que quizá no tienen lógica, no tienen una idea sobre lo que están votando. Solamente dicen, ah, este está bonito, esta me parece bien chévere, entonces voy a votar por esto. O voy a votar porque conozco al que hizo el diseño. creo que ahí también, no sé, hay, hay un pero en esto de las, de las votaciones de la marca país, pero ustedes decidirán. Y nosotros sabremos... ¿Quién ganará este concurso? Así es, yo quiero leer a Ricardo Chávez que nos dona 100 pesos argentinos y dice: Gente, la violencia de género es algo que está presente en nuestra cotidianidad y es hora de que ya nos demos cuenta y hacernos cargo. Y hablando de eso, ¿para cuándo la paridad de género en BN Periodismo? Muy buena pregunta, muy buena pregunta, Ricardo Chávez, que tendrán su respuesta igual en los próximos días. Así que tranquilidad, gente. Eh, nosotros también estamos trabajando en aquello. Pero bueno, nosotros continuamos con las noticias y hablaremos en este momento de Argentina, Andrés. ¿Qué ha pasado con... Argentina, a propósito de que nos donan 100 pesos argentinos. Sergio Massa y Javier Milei irán a balotaje para elegir a nuevo presidente de Argentina, el ministro de Economía argentino Sergio Massa, un peronista de centro izquierda y el líder ultraliberal y antisistema, según él, Javier Milei se medirán en un balotaje por la presidencia según resultados parciales. Difundidos de este domingo, más a un abogado de 51 años y candidato de la coalición Unión por la Patria, obtuvo el 36,15% de los votos frente a mi y el candidato con motosierra que obtuvo el 30.31% según el escrutinio del 83.26% de las mesas. En los alrededores del comando de campaña de Unión por la Patria se escuchaban trompetas y tambores. Unos 2.000 simpatizantes reunidos afuera gritaban masa presidente. Una de las cosas que siempre llaman la atención en las elecciones en Argentina es algo que pasó en un momento acá en el 2017 y es la contratación de barras bravas para que hagan de grupo de choque en, en, en estas concentraciones. De ayer se veía un montón de... De, de barras de, de la 12 de Boca Juniors afuera de, del partido de Unión por la Patria y se ha hecho tan normal que ya nadie cuestiona y eso pasó en el 2017 en el lado del correísmo, contrataron un montón de barras bravas para que sean ahí se, llaman, se llaman fuerza de choque esa fuerza de choque, esa primera línea que eh, les pagan 20 dólares por estar ahí y en el caso de que haya puñetes les pagan 50 pero bueno más, la principal figura del gobierno de centro izquierda argentino optó por mantenerse en el cargo de ministro con la idea de que la campaña es la gestión estas elecciones se vieron marcadas por la irrupción de Milley, quien era el favorito de los sondeos, tras sacudir el tablero político de este país inmerso en una crisis económica que parece interminable con una inflación de casi el 140%. Bullrich, ex exministra de Seguridad y candidata de la Alianza de Centro Derecha Juntos por el Cambio, quedó en tercer lugar con el 23.71%. Más a Emily disputarán el balotaje el 19 de noviembre para ganar este domingo sin necesidad de una segunda vuelta, tenían que obtener el 45% de los votos o 40% y una diferencia de 10 puntos con respecto al segundo colocado. Además de la presidencia, los argentinos eligieron este domingo la mitad de los escaños de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. La participación fue de 74% de los 35,8 millones de electores. El nuevo presidente debe asumir el 10 de diciembre por cuatro añitos. Así que más o menos por, el, por el, las mismas fechas que se posesiona... que se posesiona... En Argentina, el nuevo presidente, también se posicionarán aquí en el Ecuador. Eh, y bueno, ¿ustedes qué, qué opinan? ¿Qué piensan las personas que viven en Argentina que nos puedan dar un poco más de, no sé, de contexto, de cómo se maneja esto, de cómo se ha manejado Miley, de cómo se ha manejado el señor Sergio Massa? Porque ya saben que el señor Milei ha sido muy criticado a propósito de sus actuaciones, de su forma de ser, tan histriónico, tan no sé extraño que sale con una motosierra en plena campaña y más que nada sus declaraciones de prácticamente desaparecer el estado en un inicio dijo que no que solamente seguridad y justicia en el estado solamente sus ministerios y luego ya dijo no ningún ministerio la seguridad y la justicia también se deberían se deberían mantener bajo el ámbito privado un candidato que propone privatizar las calles dice que si tú tienes una calle puedes privatizar y sacarle billete a eso para que no todo el mundo eh, transite por ahí, pues entonces qué mejor, ¿no? Esa es la idea del señor Javier Miley. Realmente no le he escuchado a Sergio Massa, pero lo que dice Miley en todos los ámbitos es crítica. Eh, ¿Y cuál es la relación que tiene el Ecuador con esto? Es porque, adivinen quién está, pues, manejando algunas campañas políticas en Argentina, pues, obviamente que el señor Durán Barba. El ecuatoriano Durán Barba también está manejando por allí a algunos políticos argentinos y justamente estaba escuchando unas declaraciones del señor el día de ayer donde explicaba cómo se está configurando el votante no solo en Argentina sino en América Latina y es que el votante eh, ya no le interesa tanto la postura ideológica sino le interesa una postura pragmática. Y por allí deben apelar los nuevos votantes, sobre los nuevos políticos, sobre todo si quieren llegar a público joven. Pero bueno, esa es la situación en Argentina. El 19 de noviembre habrá una nueva elección donde conoceremos si massa o oh, miley es presidente de la nación. Nosotros vamos a leer algunas donaciones. Por acá nos dona Rita Romero, nos dona 1,99 y nos dice extraño los segmentos de Dome y Carita Nosotros también extrañamos los segmentos de Dome, pero recuerden que, bueno, para las personas que han llegado y que veían el segmento de Doménica, de la muchita cultural, pues Doménica ya no forma parte de este canal y le mandamos un abrazo inmenso. Es donde, donde nos esté mirando y gracias a todas las personas que se están conectando recuerden poner también su me gusta, recuerden poner su me en corazón porque eso nos ayuda un montón y recuerden que pueden pautar en este espacio y ser parte de la familia de BN Periodismo Pancho si me ayudas porque ustedes pueden colocar su hermoso banner aquí, su hermoso banner de su emprendimiento, de su empresa de los servicios que ustedes estén produciendo y ser patrocinadores de este hermoso espacio. Andrea, ¿a qué números tienen que llamar? Pueden llamar o escribir al 0999860434 o a gmail.com Así que ya saben, ahí les mandamos los paquetes publicitarios para emprendimientos, para empresas, para todos, si quieren salir no tienen buenas, buenas en la billetera o en cualquiera de los posts de los fragmentos de las publicaciones que nosotros hacemos en redes sociales. Si quieren colaborar desde un dólar mensual en adelante, pueden hacerse miembros de este canal. Hay un montón de miembros que están ahí que nos acolitan también para seguir creciendo. Si quieren colaborar también desde un dólar en adelante, pueden hacerlo en el PayPal o en el Patreon, que es beso negro gmail.com Es facilito y si se les hace medio complicado, vayan al Instagram, vayan ahí, está un enlace en la biografía y se les despliegan algunas opciones para que ustedes puedan colaborar en este. Hermoso noticiero llamado Buenas Buenas o en el Notimemes o en todo lo que nosotros podemos producir. Les agradecemos por su colaboración. Citada. Así es y gracias por estar conectados aquí en BN Periodismo. Recordarles que desde las 8 y 10 de la mañana estamos aquí todos los días para hablar, conversar con ustedes sobre la realidad política y sobre las cuestiones sociales del país. Gracias por formar parte de la familia de BN Periodismo a todos los BN Lovers y quiero mandar un saludo a todas las personas que se están. Conectando en Facebook, un saludo para Juan Mieles Intrago, para Lurros y Carchi, un saludo para Diego Vaquero, para Marcelo Díaz Andrade, para Katy Samaniego, que nos dice si tuvimos nuestra marca Ecuador a mala vida y qué pasó, es la pregunta que nos hace Katy Samaniego. Un saludo para Ángel Barreno, un saludo para Anita Moreno, Carla Vérez, Luis Aymacaña, Eco Sofía y para Elizabeth Gutiérrez Zapatier. Gracias por estar acá. Aquí nos dice Griselda Vera que están todas horribles. Se, se refiere a que a todas las marcas que presentamos acá. Ustedes pueden ir y votar, que todas están feas, dicen, Pero bueno, gracias por estar acá con nosotros. Y saludamos a la gente de YouTube, Andrés. Sí, pero antes, ya me olvidé lo que iba a decir. Pero bueno, saludamos a la gente de YouTube, a Carlos Herrera, a Kunach Marca, a Vladimir Altamirano, ese Andrés Proaño, a César Hernández, a Mercedes B.A. José. Zambrano también, a Roberto Wong, a Carlos Herrera, que, creo que le mande saludo, a Garfi Latino Montenegro, a José Rubio, a Trincao 100, a PC 8 a vuestro ancestro y a todas las personas. No se olviden que nosotros salimos en vivo todos los días en el Buenas Buenas a las 8 y 10 y también los martes y los jueves por el Malas Noches a las 7 de la noche. Ya mañana vamos a retomar el horario habitual, así que tranquilos, a las 7 de la noche tendremos análisis de lo que está pasando en la política nacional, que está pasando también con los excandidatos, que ha pasado con la Revolución Ciudadana. El anterior jueves tuvimos una entrevista con Jacobo García, un poco ahí conversando sobre qué es lo que ha pasado, cuáles son las divisiones, ¿Qué le parece también eh, todo lo que se ha anunciado de parte de algunos miembros de la RC? Pueden seguir a BN Periodismo como arroba BN Periodismo en todas las redes sociales. A mí me siguen como arroba quema tu cabeza en TikTok y como diría el Abdalá, el señor Abdalá Bucaram. TikTok. Bien, TikTok. Me eh, pueden seguir eh, así como arroba quema tu cabeza con doble A al final y arroba quema tu cabeza sin doble A al final en el X antes Twitter y en Instagram como Andrés Burbano 6. ¿Dónde te siguen Israel y dónde te siguen Pancho? A mí me pueden seguir en eh, mis redes como Israel bajo el carrasco en Instagram. Israel no fue en Twitter que ya, ya hoy, 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 hoy me pongo activo en Twitter porque he dejado votado meses. Israel no es en TikTok Pancho. A mí me siguen en todas las redes sociales como @contretao. Yo quisiera que Israel aproveche sus redes sociales para hacer una encuesta. Yo creo que deberías ir eh, este Halloween disfrazado de José Delgado, como lo dije eh, <laughs> en ser? Instagram. Así que por favor de, pongan en el chat si quieren ver a Israel lo voy a, disfrazado voy a, de José Delgado. Voy a estar así, así como ahí como... ¿Cómo está? Yo solo pasaba por acá y eso que me quería meter de Entre, noche. Entrevistando Homeless. <laughs> entrevistando, entrevistando homeless, entrevistando como la, homeless, como, la, como, de, como, como la, diría como por la señora, allí dije, una ¿no? influencer. La entrevistando Homeless. los homeless, homeless. Pero claro, así que si, si ustedes quieren pueden ir y votar. Ya voy a hacer una encuesta en, en Twitter. Es que no en Twitter, en Instagram. En, en Instagram. Una encuesta en Instagram. Y ustedes decidan Decidan nuestros disfraces para Halloween. Pero bueno, nos vemos hasta el día de mañana. Adiós. Chau, 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 chau. chau. El piso de señor José delgado me la saco.